familia Talera de la Mañana que nos habla. Adiós. Nosotros estamos pues muy contentos de poder estar con ustedes y poder abrirnos las puertas de sus hogares. La verdad que hoy tenemos un día muy bonito. Hoy martes. Ya estamos ya terminando, es la última semana, Jimmy. ¿Qué tal está? La última semana de septiembre. Buenos días. Gracias por estar con nosotros siempre. Y nosotros aquí llevándole la alegría por completo. Aquí en Alegre la Mañana que nos habla de Dios este martes 24 de septiembre del año 2024. Así que ya comenzamos. Alegre la Mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra, pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Así que ya comenzamos. Alegre la mañana que nos habla de Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte también de esta franja matutina, Katherine. Y bueno, hoy es martes, Jimmy, de gratitud. Así que no se nos olvide agradecerle a Dios, a nuestras familias, a nuestros amigos, por el apoyo que siempre nos brindan y sobre todo a Dios, porque Él nunca, nunca nos suelta de su mano y siempre está presente en nuestra vida, aunque nosotros pensemos, no, que me ha dejado, que no sé qué. Pero no, Dios siempre está con nosotros, tengámoslo presente, siempre, siempre presente, que Él está siempre con nosotros. Agradezcámosle siempre, no solo pidámosle, sino que también agradezcámosle por todas las bendiciones que Él nos ha dado. El Señor siempre nos acompaña en todo y también hoy celebramos a Nuestra Señora de la Merced, así que tenemos esta frase, bueno, no es una frase, es una como petición, una ejaculatoria que nosotros podemos hacer a nuestra madre a través de esta advocación de Nuestra Señora de la Merced. Y nos dice, no nos dejes solos durante nuestro peregrinar en esta vida. Esa es la que, una pequeña oración que nosotros también podemos pedirle, esa intercesión a Nuestra Madre Santísima. La verdad que bonito, nosotros siempre tenemos que pedirle intercesión.
a nuestra Virgencita, a nuestra Madre María, la verdad, porque ella es como la que intercede, la verdad, cuando nosotros pedimos algo. Ay, Virgencita, le decimos, pídele a tu hijo, decimos nosotros muchas veces. Y la verdad que ella siempre escucha, ella siempre nos lleva de su mano, la verdad, hacia nuestro Señor Jesucristo. Ella siempre nos lleva, y como vemos en la imagen en pantalla, que tienen cargando al niño en sus brazos, así es como también a nosotros como que nos acercan al Señor. Siempre como una madre le está como tratando de cuidar al niño y a sus hijos y todo esto. En este caso, ella nos muestra a su hijo para que nosotros lleguemos a él. Ese es el fin de todo. La Virgen María siempre, pero siempre va a abrir paso para que lleguemos a su hijo Jesucristo. No es que ella se quiere llevar los méritos, no es que ella va a hacer el milagro, porque ya sabemos, católicos que se respete y católicos formados, sabemos de que la Virgen no hace el milagro, sino que es la intercesión de ella hacia su hijo. Correcto. Así que esta es la frase del día. Usted también puede pues anotarla y ver qué le dice también a usted. Y nosotros vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Espresso Americano, la pasión del café. Instituto, Jardín, Escuela, Unión, Esfuerzo y Democracia. Estudio, Trabajo y Disciplina. Almacén La Confianza, conquista tu preferencia. Laboratorio Castelab, comprometidos a ofrecer servicios de análisis clínico en ética, calidad y profesionalismo. Super Mascota, el paraíso animal. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Así que agradecidos con cada una de las marcas que son parte de Alegre en la Mañana, que nos habla de Dios. Este día ya comenzamos con un tema donde la Biblia debe ser esa forma, esa guía que nos puede ir formando como mejores seres humanos. Y es por eso que Melvin Rápalo ya nos acompaña esta mañana. A quien saludo. Melvin, buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, pero suélteme que tengo que saludar a Catherine también. Bueno, hoy venimos motivados, alegres, siempre con la actitud, ¿verdad? Y la fe puesta en lo alto, allá donde está Dios, ¿verdad? ¿Donde está Diosito? Sí, como dijeron los niños. Sí, comúnmente así lo dicen los niños, Diosito. Bueno, está Diosito. Hoy nuestro tema siempre va encaminado a que podamos profundizar más las Sagradas Escrituras. Y hay un precepto que las Sagradas Escrituras nos recuerda siempre. Ajá, ¿cuál tener, es? Tener fe. Claro. Pero una fe firme, no una fe como que lo hace tambalear a uno, sino una fe que realmente nos haga saber dónde estamos parados. Claro. ¿Y usted dónde está parado? Pues hoy. Sí. Mire, hoy estoy aquí. No. No, pero, ok, lo que me he dicho, ¿dónde estoy parado? En realidad, ¿cómo me he formado? Ajá. Porque fíjese que esto no es de la noche a la mañana, Melvin. Donde estoy parado, seguramente sí puede haber conversión de un momento a otro. Sin embargo, la formación ha hecho de que los cimientos donde yo esté me diga que esté parado en una roca y no en una arena. No en la arena, se la puede llevar el río, ¿verdad? ¿Y usted está en la roca o en arena? A veces uno tambalea. Pero no. Pero a mí no. Que me diga, ¿verdad? A mí, ¿sí? Yo en la roca. ¿Dónde está parado? Yo en la roca, Melvin. En la roca también. ¿En la roca? Sí. Cimientos firmes, correcto. Profundos. Mire, una casa entre más profundo están los cimientos, agárrese que puede venir temblores de 7.5, huracanes y olvídese, papá. Se pueden caer las paredes. Pero se lo puede llevar el techo, pero la casa sigue. Así que creo que hoy es importante en este mes de la Biblia, que ya nos está yendo, ¿verdad? Sí. Debemos cada uno de nosotros empezar a creer más, a confiar más. Y no se trata del tamaño de la fe, sino en quién tenemos fe. Por eso dice aquella frasecita, si tuvieras fe como el granito de mostaza. No es el tamaño, es en quién hemos puesto nuestra confianza. Y nuestra confianza está... En Dios. En Dios. Así que, Jimmy, hoy fíjese que me gustaría pedir su apoyo, ¿verdad? Ah, claro. Yo no sé si usted es bueno leyendo la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a prestársela un ratito para que nos lea el Evangelio que usted está viendo ahí en pantalla, ¿verdad? El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Al 6. Así que le invito ahí. A ver, del 5 al 6. Por aquí lo tengo.
del Evangelio según San Lucas. Los apóstoles dijeron al Señor, auméntanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, Jimmy, ¿cómo dice el canto ahí? Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Mire, se lo sabe. Se lo sabe. Pero ¿cómo inicia? Canta en un coro. Todavía, canterismo ya. Cuando se requiere el momento, yo siempre le digo así. Vamos a ver, ¿quieren mover la montaña? Sí. ¿Y las montañas? No, vamos a ver. Se moverán. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Bien desafinado, pero ahí vamos. Ajá. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Ahí. Tú le dirías a las montañas, ajá, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías, ajá, a las montañas. ¿Qué le diría? Muévanse, muévanse, muévanse. ¿Y qué vamos a hacer con las montañas? No, ya no, ya no. Ustedes me están poniendo. Pero mire, ¿sí? De eso se trata la vida, de creer. Mire, la gente necesita, sí, algo en qué creer. Sí. Y hoy nosotros desde Alegre la Mañana le decimos a la gente, le decimos a los hermanos, a los amigos, a los compañeros, a los que hoy nos están viendo, que empecemos a creer más en aquel que lo ha dado todo por nosotros, aunque muchas veces nosotros no lo demos todo por él. Así que creamos más, sí, a Jesús, creámosle más a Jesús, confiemos más en el que nos ha dado la vida, el que nos ha creado, Dios Padre Todopoderoso. Así que hoy nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Así que Jimmy, Catherine, hoy invitados a que podamos tener una fe firme, una fe cimentada y bien plantada sobre la roca que es Cristo. Cristo. Fíjese que yo también quiero sumar algo. Yo quiero destacar esto también de los hermanos emproístas, que siempre cantan es un canto que ellos tienen que dice, Señor, aumenta mi fe. Y todavía siguen, vengo a pedirte y me lo aumentes mucho más. Seguramente a los que ya tenemos fe, pero pedir que nos aumente la fe. Y si no la tengo, pues pedirle la fe al Señor siempre va a ser muy, muy provechoso para nuestra vida. Y seguramente es lo que menos pedimos nosotros. Aunque pedimos, decimos nosotros que pedimos con fe. Pero hay que tener cimentada también la fe, como usted lo ha dicho, en una roca, en la roca que es Cristo, en esa roca que la verdad que no va a ser tambalear nada. Y además, no solamente eso, sino que no va a permitir que nosotros también nos derrumbe, como usted dice, el huracán. ¿Sabe quién es el gran ejemplo de fe? María. María, definitivamente. Es el gran ejemplo de fe. Nunca tambaleó la fe en ningún momento, a pesar de que venían tribulaciones, siempre confió en el Señor. Y mire, viene el caso de la persona que ha mencionado Catherine. Sí. La persona de María. ¿Se imagina, Catherine, que le aparezca un ángel del Señor y le haga un anuncio tal cual? Sí. ¿Qué diría usted? ¿Qué respuesta daría? No, yo quedaría helada. Claro, quedaría así estática. No, paleta. Claro, quedaría estática porque sería... ¿Pero le creería al ángel? Si tengo la fe bien cimentada, como dice usted, sí. Claro, le daría el sí al Señor. Le daría el sí al Señor. Como le digo, el ejemplo más claro que tenemos nosotros de fe, de una muy buena fe, es la Virgen María. Atónito, no deja con sí. su... No, realmente sí. María es como esa mediadora, esa guía para creer más. Si nosotros nos fijamos en ella, ella sin ver, creyó. Claro. Sin estar segura de lo que iba a pasar, creyó. Sí. Por eso hoy estamos invitados a creer aunque todo parezca sin soluciones, aunque en todo no pinte de la mejor manera, creamos, porque en la fe está la esperanza. Si nosotros tenemos fe, siempre va a haber una esperanza. Y por ojo dicen, mientras hay vida,
hay esperanza. Pero hoy le añadimos algo más. Si nunca dejamos de creer, nunca vamos a salir defraudados por lo que Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros. Así que hoy invitados, Jimmy y Catherine, a creer más, a esperar más de Dios, a confiar más en Él. Hoy nos presentó, usted ha visto el granito de mostaza, ¿lo conoce? Lo conocí. Ah. Es que no lo conocía, pero sí lo logré conocer. Pero es que Él no siembra. No, yo no he sembrado. Bueno, solo los frijolitos. En realidad yo nunca he visto uno. Usted escríbanos cómo es el granito de mostaza. Ajá. El granito de mostaza es pequeñito, pequeñito. Imagínense cómo está comparando nuestra fe Jesucristo. Sí. Con un granito de mostaza. Tan pequeño. Con ese poquito de fe que nosotros tenemos, pero no olvidando en quién la estamos depositando, que es Cristo Jesús, vamos a salir vencedores y victoriosos. Y le voy a agregar algo más. Ajá. ¿Sabe cómo crece ese grano de mostaza cuando germina, verdad? Uh-huh. Es el arbusto más grande. O sea, las ramas. Ah, sí. El arbusto, cómo va a crecer. No conoce la semillita, pero conoce el arbusto. No, pero sí conozco el... No, es que la misma palabra lo dice. Es correcto. Siéndole sincero, yo no he visto. Yo solamente sí he visto la semilla de mostaza, pero no he visto cómo es. Cómo se hace frondoso. Ajá, claro. Entonces, esa es la fe. Cuando ya germina, eso es fruto de lo que nosotros también dejamos que esa semilla de mostaza crezca y germine en nosotros. Hay que hacer buena tierra también, Melvin. Porque pues sí, ahí va todo también, un juego de parábola, ¿verdad? Hay una diferencia entre el llamado y el escogido, ¿verdad? Si usted ha sido escogido, mire, puede buscar dónde esconderse, pero siempre va a ser encontrado. Aquí está el ejemplo de Jonás, era escogido. Imagínese que hasta dentro de un pez gigante anduvo, pero salió a cumplir la misión que estaba preparada, o sea, porque era un escogido, a diferencia de muchos que son llamados. Los llamados, pues, sin duda alguna, a veces tienen esa opción, ¿verdad?, de bien continuar o apartarse. Pero hoy, sintámonos escogidos por Dios, aumentemos nuestra fe. Y ya lo decía ahí el canto que cantábamos, ¿verdad? Sí. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse. Mucha gente diría, empieza a ver a la montaña y dirá, se va a mover la montaña. ¿Puedo mover? No. Se trata de que con nuestra fe nosotros podemos lograr cosas que nunca pensábamos que fueran posibles. Sí. Así que hoy, usted que nos está viendo, juntos nunca dejemos de creer, nunca dejemos de confiar en Dios. Porque a pesar de que lo que nos toque vivir, las dificultades, sufrimientos, calamidades de la vida, siempre va a haber una razón para seguir creyendo. Sí. Dios nos basta a todos. Como lo dice uno de los salmos, solo Dios basta. Solo Dios basta. Fíjense que yo quiero leer algunos de los mensajes que ya nos están mandando las personas. Por aquí nos dice, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir, dice, confía en las promesas del Señor, nos dicen por aquí. Otro mensaje nos dicen, buenos días, amigos de Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Otros mensajes que nos mandan algunos videos, nos dicen por aquí, hoy es Día de la Virgen de la Merced. Y otro mensaje, buenos días a la hermana Mercedes Guillén que nos está saludando como todos los días. Son algunos de los mensajes que hemos recibido, Melvin. Así que, bueno, gracias por estar siempre en comunión con nosotros, ¿verdad? Sí. Y mire, yo creo que, mire, esta Biblia, yo la veo que ha agarrado hasta más brillo. Usted la puede ver, mire cómo brilla. Sí. Mire, mire. Ajá. Porque la hemos estado usando. Sí. La hemos estado usando todo este sí, mes, mire. Todo el mes. Brillo, brillo. ¿Y cuando no, se llena de polvo. Se vuelve bien. Pues, yo creo que usted a lo mejor, que como ya la sacó del baúl, ¿verdad? Ya brilla. Así que hagamos brillar la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Así que, Melvin, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por compartir también esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado. Así que mueva las montañas con su fe. Sí, hay que mover montañas. Hay que mover montañas. Mover montañas, claro. Así que está en casita. Medite la palabra que, perdón, que Melvin nos ha traído.
Y nosotros vamos a darle gracias ahora a todas las marcas que siempre son parte de Alegre en la Mañana. Vence los síntomas del dengue con Oralectril, fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Oralectril, lleno de electrolitos que contienen magnesio, calcio, sodio y potasio, que te brindarán una hidratación instantánea y saludable. Oralectril, disfrútalos en sus sabores, piña, uva, manzana, cereza y coco. Celebremos juntos el Día del Niño en Almacenes El Titán, con una gran variedad de juguetes. ¿Qué esperas? La diversión empieza aquí. Encuentra muñecas, carros, rompecabezas, scooters y mucho más. Vamos a jugar. Aprovecha ya. La mejor diversión está en El Titán. Equilab, una empresa líder con más de 43 años en el mercado, en la fabricación y venta de productos de bioseguridad, higiene y sanitización. Contamos con un amplio catálogo de productos para todo lo que necesites limpiar, ya sea en la industria alimenticia, agro, hospitales, el hogar, hoteles, piscinas, talleres mecánicos, car wash y mucho más. Puedes comprar por Facebook en nuestra página Equilab S.A. llamando o escribiendo al 8787-8803 y por Hugo App. Te esperamos, donde tu necesidad de limpieza es nuestra especialidad. Así que agradecidos con cada uno de ellos, Katherine, y siempre hablando de agradecimientos, la gratitud debe estar presente todos los martes. Todos los martes hay que agradecerle a Dios por el simple hecho de usted poder abrir los ojitos hoy y poder tener, ver la luz de del sol. La verdad que agradezcámosle a Dios en todo momento digámosle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por las tristezas, por las alegrías, por todo. Es por eso que le queremos mostrar esta nota que Celeste Sauceda nos ha dejado. La gratitud es más que una simple cortesía, es un acto de fe que nos conecta con Dios y con los demás. Al agradecer, reconocemos las bendiciones que Dios nos otorga y valoramos los gestos de amor y bondad que recibimos de quienes nos rodean. Este reconocimiento no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también mejora nuestra vida diaria, llenándola de paz y de alegría. Expresar gratitud puede ser algo tan sencillo como una oración silenciosa o una palabra amable, pero su impacto es profundo. Nos recuerda que no estamos solos y que a través de la gratitud podemos transformar nuestra perspectiva encontrando belleza y significado en lo cotidiano. En un mundo lleno de desafíos, la gratitud nos permite mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Al demostrar nuestra gratitud a Dios y a los demás, creamos un ciclo de amor y bendiciones que enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. ¿Cómo puedes hoy expresar tu gratitud a Dios y a aquellos que te acompañan en el camino? Un simple gracias puede abrir la puerta a un corazón más lleno de paz y de gratitud. Bueno, a estar agradecido siempre. Es la forma en cómo también el Señor escucha. O sea, si hay que darle gracias al Señor, hay que pedirle al Señor, hay que pedirle siempre cuando esa ayuda, cuando tenemos esa dificultad, pero cuando logramos una meta, cuando nosotros tenemos un día más de vida, gracias, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos. Claro. Gracias, Señor, por la salud. Tantas cosas. Tantas cosas que por agradecerle a Dios, la verdad. Así que usted agradézcale. Claro, hay momentos en los que usted necesita, pues, pedirle a Dios. Todos creo que lo hacemos. Pero agradecerle por el simple hecho de tener a su familia ahí, a sus amigos, por tener trabajo, por tener salud, como lo decía usted, Jimmy. Uh-huh. Así que agradezcámosle en todo momento. La manera más bonita de decirle a Dios gracias es diciéndole a Él también gracias por todo, todas las bendiciones que nos ha dado, independientemente de momentos difíciles, de momentos de alegría. Y más en los de alegría, porque a veces se nos olvida hasta agradecerle en esos momentos, Jimmy. Diciéndole que sí. Era la voluntad, claro, a la voluntad de el Señor. Katherine, nos vamos a separar un momentito. Hoy hay plática, claro. Hoy hay muchas opciones más. Dispensarios. Está el si se puede, o sea, ¿sí?
Al volver, desde ya le vamos a ir contando, sabemos de qué ha ocurrido algo en Choluteca. El templo de la Merced ha colapsado el campanario y es por eso que más adelante vamos a estarles brindando mayor información, imágenes de lo que ha sucedido y que también, obviamente, usted solidarízase también con este templo. La iglesia no se cae. Seguramente el templo en este caso se ha caído, pero esto lo vamos a conocer mucho más al volver de la pausa. El Morito, 100% catracho. TEPCON, tecnología en comunicaciones. Plantas tropicales, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. La Banana Souvenirs, lo mejor en arte y artesanía. Larashi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Tiendas Kaiser, toda una experiencia. Seguimos nosotros aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Es necesario que conozcamos también todas las actividades eclesiales que han surgido en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Así que les presentamos este resumen de iglesia. En el recorrido de las actividades de este fin de semana en la Arquidiócesis de Tegucigalpa, lo iniciamos en la misa dominical celebrada en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, donde Monseñor José Vicente Nacher Tatay enfatizó que ya sabemos quién siembra la discusión en los grupos o en la misma iglesia. Es Satanás, príncipe de la mentira y la división. La ambición interna es la principal causa de fracaso de muchas comunidades de fe. Pareciera que con frecuencia nos olvidamos de Jesús y, como los mismos apóstoles, sucumbimos a intereses personalistas. Asimismo, Monseñor se refirió a ese abrazo sincero del amor de Dios y lo que debe significar para nosotros. El poder de un abrazo sincero. Con el abrazo fraterno expresamos cercanía, apoyo, perdón, comprensión. Antes de acercarnos a comulgar, nos damos el abrazo de paz, el cual no solo va dirigido a quien se sienta a nuestro lado, sino a la iglesia toda y con ella al mundo entero. El mensaje de Monseñor Nacher hizo eco en la filigresía. Doña Reina Carvajal y Eda Pacheco comparten su vivencia. Que todos estemos en paz y que andemos con Dios. ¿Hace falta esa paz? Sí, en nuestros hogares también. Que ante todo es el amor, ¿verdad? Porque es las cuentas que Dios nos va a pedir también sobre el amor. Amarse unos a otros como Dios los ha amado, dice el Señor. Y con todo lo que estamos pasando ahora, ¿verdad? Estas situaciones que estamos viviendo, pues pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad? Para que nos dirija, nos ilumine. El arzobispo de Tegucigalpa nos invitó a que le pidamos al Señor su Espíritu Santo para que nos permita pensar y actuar como Jesús. Otra de las actividades que se realizó en la Arquidiócesis de Tegucigalpa fue el 19º Encuentro de Promoción Juvenil con la participación de 43 jóvenes de diversas parroquias. Moisés Valladares, coordinador arquidiocesano, detalló el objetivo de este retiro. Para nosotros significa una oportunidad de darle a los jóvenes el espacio que ellos necesitan para renovarse, para encontrarse con el Señor, con ellos mismos y con los demás. Son 43 jóvenes los que han vivido, algunos, bueno, entre ellos niños y niñas, y esta experiencia para ellos marca un antes y un después. El encuentro se desarrolló durante 3 días. Glendy Díaz vivió esta experiencia que, sin duda, marcó su vida. Todas las experiencias y cada instante desde el momento en que se toma la decisión de, como de vivir este encuentro, siempre hay trabas, siempre hay como ese miedo, ese a qué voy, esa incertidumbre,
pero la verdad que esto marca un antes y un después en la vida de cada uno de los jóvenes que asisten a este retiro. A mí cuando me invitaron me dijeron, vas a ir a la mejor experiencia de tu vida. Y yo simple y sencillamente dije, no, ¿cómo va a ser eso? Pero hoy, esta tarde, puedo confirmar que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Este retiro culminó con la Eucaristía presidida por Monseñor José Vicente Nacher, quien les dijo a los jóvenes que ellos ahora siguen caminando con Jesús. Jesús se aproxima a nosotros y camina a nuestro lado, comparte nuestras circunstancias y desde ahí es desde donde Él se convierte también en nuestro Maestro. El caminante que nos invita a caminar su camino. Cabe destacar que los jóvenes ya forman parte de la comunidad emproísta y están dispuestos a agarrar el timón con Jesús y decir, con Cristo, más y más. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Ese ha sido el resumen de Iglesia de esta, bueno, casi de este fin de semana, de las actividades que surgieron en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Nosotros también queremos que usted se acerque a Suyapa Medios. Es la forma en cómo también vamos a darle cobertura a las actividades eclesiales que tiene su parroquia. Katherine. Y la verdad que, bueno, usted únase con nosotros, también invite, mándenos una invitación de las actividades que va a realizar durante toda esta semana. La verdad que es una semana muy cargada de actividades, así que la próxima semana la vamos a traer también a usted en este resumen de Iglesia que todas las semanas le estamos presentando. Hablemos de la diócesis de Choluteca en estos momentos, Katherine, y de la ciudad de Choluteca, porque ha sucedido algo que seguramente muchas personas están lamentando, y estamos hablando que el templo de la Merced, el campanario del templo de la Merced ha colapsado, esto debido a las lluvias, esto debido a, al paso del tiempo también. Y estamos viendo nosotros en imágenes alguna serie de fotografías que nos han enviado nuestros compañeros desde allá, desde Choluteca. ¿Cómo ha quedado? Eso fue en altas horas de la noche. ¿De la madrugada, oye? Sí, sí, de la noche, casi madrugada, de la cual nosotros también estamos recibiendo muy, muy temprano estas fotografías. Este templo es el que queda exactamente detrás de la Catedral de Choluteca, de la Catedral Inmaculada Concepción. Es en el casco histórico, entonces ha colapsado. Hoy por la mañana también han llegado miembros del Cuerpo de Bomberos, miembros también de la Empresa Energía Honduras, de la ENE, también para verificar si hay daños en las líneas eléctricas, si hay daños en todo esto, a recoger los escombros también. Y fíjense que este es un llamado para todos. Ya más adelante también vamos a tener algunos comentarios desde Choluteca, pero es un llamado para todos. Este es el templo. Sabemos el valor histórico que tiene. Sabemos, obviamente, el valor del cariño que le tiene la gente. Pero fíjese que yo le quiero decir algo. Dígase. Esto también hay que tenerlo nosotros muy presente. Se cayó el templo. O mejor dicho, se cayó el campanario. El campanario. Pero la iglesia sigue de pie. Claro. Es que de eso se trata. Que nosotros mantengamos la fe intacta. Lo que nos decía Melvin muy temprano. La fe sigue. O sea, por haberse caído el templo no quiere decir de que ya se... Obviamente que es un lugar sagrado. Un lugar donde recibimos la Santa Eucaristía. Yo también he logrado ir por ahí. Conozco el templo, pero que no sea motivo de desánimo, sino que más bien de ánimo de unirnos como en realidad el cuerpo de Cristo que somos. Y esta es la imagen de que así era. Ahí está, mire la iglesia, que pues el campanario lastimosamente pues se vino abajo, pero como dice usted, la iglesia se pudo haber derrumbado, pero los cimientos están, así que hay que levantar los escombros, levantarse, como dice, si se cae, pues hay que levantarse, así que no lo tomemos con desánimo. Tal vez tuvo que pasar de ese momento para que no sucediera alguna otra tragedia, así que pues hay que seguir adelante y bueno, hay que levantar los escombros y hacer algunas actividades, ¿por qué no?, para volver a hacer ese templo. Claro, hay mucha historia dentro de este. Sí, claro, hay mucha historia, sabemos de que también está muy registrado por Antropología de Honduras,
son, podríamos decir, son construcciones arquitectónicas que han marcado una ciudad, una comunidad, un pueblo. En este caso, la diócesis de Choluteca. Fíjense que también muy temprano, el padre Simón, que es parte también de la diócesis de Choluteca, mencionaba, porque hoy es Día de la Merced. Ajá, también. Sí. O sea, coincide. Coincide. Esa coincidencia. Hoy es Día de la Merced y el templo, o mejor dicho, el campanario de la iglesia de la Merced se derrumbó. Y él lo mencionaba, fíjense, con mucho ánimo, sin quebrantarse, decía, ¿será que la Virgen quiere casa nueva? Es cierto, también quiere casa nueva, como dices. Entonces, hay que esperar que las autoridades pues hagan todo lo que corresponde a este derrumbamiento y pues que ya la iglesia y ya los demás pues hagamos algo para poder volver a levantarla, porque es algo que, como dices, dijo el padre, ¿verdad? Tal vez ella quería un templo nuevo. Fíjese que hace muchos años, estamos hablando de muchos años, un santo muy reconocido que estamos a punto de celebrar, ¿verdad? San Francisco de Asís. El Señor le decía que reconstruyera la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo él? Vino, agarró yeso, agarró materiales, claro, empezó a reconstruir aquella, la porciúncula, que así se le llamaba en ese lugar, empezó a reconstruirla y después le dijo el Señor, es que eso no era lo que quería. Y la iglesia somos nosotros. Sí, ese es el templo, ¿verdad? Claro. Ese es el lugar, el recinto. Pero qué curioso venir en estos días, muy, muy cerca del día de San Francisco de Asís, a traer esto. Así que también queremos enviarles un saludo a toda la comunidad mercedaria. Mercedaria. Que sabemos que hoy están celebrando a su patrona, a Nuestra Señora de la Merced. Y bueno, hay que seguir adelante. Ya vamos a tener contactos también desde Choluteca para que nosotros conozcamos cómo están ahorita trabajando, porque como les digo, ha llegado el Cuerpo de Bomberos, ha llegado la Energía Honduras, entre otras instituciones, para poder levantar todo lo que se encuentra en este lugar. Nuevamente, repetimos, esto fue a causa de la lluvia. De la lluvia. Hay mucha lluvia en estos momentos en el país. Recordemos que Choluteca también es uno de los departamentos que está en estos momentos en alerta amarilla junto con el departamento de Valle. Entonces, esos dos departamentos están teniendo muchas incidencias. No, así necesitas que algo ya más. Ya casi tenemos nosotros ese contacto. Vamos a tener el contacto con la plegable. Héctor Espinal, que es parte también del, de este programa juvenil Talentos para Jesucristo, que lo transmiten a través de Facebook. Así que vamos a tener el contacto totalmente en vivo con Héctor Espinal, así que usted esté pendiente para que nos dé mucha información actualizada de lo que está sucediendo ahí en Choluteca. Así que vamos a esperar que él se conecte con nosotros, ya va a estar, ya nos va a estar brindando toda la información que se requiere para que usted también en casita pues esté muy bien informada. Así que ánimo, gente de Choluteca, mucho pero mucho ánimo a seguir adelante, a seguir trabajando seguramente. Dios quiere para ustedes que pongan un poco más de esmero también nosotros, Katherine, porque no solamente ellos, sino que todos que unirnos, poner claro, nuestro empeño, y yo sé de que allá van a poder subsanar esto que ha sucedido. También saludamos a su obispo, Monseñor Teodoro Gómez, que sabemos que está al tanto de todo lo que ha sucedido en este lugar. Vive, queda muy cerca el obispado, queda muy cerca la radio, queda muy cerca la catedral que le mencionaba, es el casco histórico de Choluteca, entonces ya seguramente conoce estos detalles. Sí, la verdad que vamos a esperar que Héctor pues ya nos dé la información y como decía usted, no hay que desanimarnos. La verdad que si tuvo que pasar en este momento fue por obra y gracias a Dios, todo lo que sucede también es por él, así que hay que levantarnos, unirnos todos como iglesia que somos para poder pues aprovechar el momento y decir sí, vamos a apoyar, porque imagino que van a haber muchas actividades para poder reconstruir este mismo templo. Sí, seguramente muchas personas se van a estar uniendo. Nosotros también hemos subido a través de las redes sociales de Suyapa Medios, ingrese a suyapamedios.hn también, que ahí nosotros tenemos información, toda la información que nosotros podemos estarles brindando. En Notifides también hemos subido mucha, pero mucha información. Por aquí también muchas páginas han estado
compartiendo esta información. Hay fotografías que ya la vamos a estar compartiendo también, cómo se fue deteriorando. Como les digo, son construcciones de adobe desde hace mucho tiempo. Y nosotros, bueno, aquí les estamos compartiendo y les estamos... Bueno, esto ya es por la mañana. Esto ya es por la mañana. Es así como ha quedado el campanario. Así, estamos viendo las fotografías en pantalla. Usted también puede, pues, buscar mucha más información sobre lo que ha acontecido esta noche y mañana de, pues, el lunes, martes, para que se pueda estar informado también en todas las redes sociales también de Suyapa Medios. E ingrese a www.suyapamedios.hn para que se informe mucho más. Nosotros con Jimmy también vamos a tener el contacto para que tengamos la información, pues, ya actualizada desde Choluteca. Héctor nos va a estar brindando un poco más, dando esta información a la cual usted también está esperando. Sí, así ya nosotros ya tenemos esa comunicación con Héctor Espinal, a quien le damos la bienvenida también aquí a Alegre la Mañana, que nos habla de Dios y mejor que nos detalle cómo han sucedido, cómo fue ese transcurso de las horas de la madrugada, que seguramente estuvieron ahí presentes varias personas, y esta mañana también el Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones, han llegado también para verificar cómo ha sido este colapso. Así que buenos días, Héctor, ¿qué tal está? Le saluda Jimmy Varela. Un gusto, estimado Jimmy. Pues estamos en este momento en lo que es la Iglesia de la Merced. Estamos totalmente en vivo desde Choluteca, el cual en horas de la mañana ha colapsado lo que es la parte del lo que es el campanario de la Iglesia La Merced, una estructura colonial, una de las primeras iglesias aquí en Choluteca, tiene mucha historia, el cual, pues, los vecinos, la feligresía está, pues, consternada porque realmente ha llegado a su fin, aparte de lo que es el campanario, donde también tuvo daños lo que es la campana, pero ya se está trabajando en ello. Los bomberos en este momento están trabajando, limpiando, protegiendo también la parte de arriba, donde sabemos que esto tiene que tener el visto bueno de antropología para hacer lo que son las modificaciones, porque es una estructura construida en el año 1522. Entonces, en la hora de la mañana estábamos en comunicación con el padre Simón de la Iglesia Catedral, donde, pues, nos daba detalles que ya se está trabajando con toda la diócesis y también con algunas autoridades de aquí de la región sur del país. Héctor, estamos hablando de alrededor de 502 años de historia de este templo, pero si nos comenta un poco, si tiene un registro de qué comunidades o qué movimientos también se congregan en este templo. Ok, el templo actualmente estaba ya programada un mantenimiento, solamente se estaban reuniendo algunos jóvenes, algunas catequistas, pero se estaba pues programando para poder hacer eucaristías de 15 años, de bodas, y es parte de lo que es en la parroquia catedral. Entonces, lastimosamente, pues esto ocurrió a partir de ayer, ya se miraban alguna fisura y, pues, a las 2 de la mañana, pues colapsó, porque sí, déjeme decirle que casi toda la noche aquí en la ciudad de Choluteca llovió fuerte, fuerte. Entonces, hemos estado nosotros aquí transmitiendo, también compartiendo imágenes, junto también con mi compañero de Inmaculada TV, que se lo quiero presentar. Aquí está, claro, José Luis. Claro, buenos días. Mucho gusto, saludos a nivel nacional a través de Suyapa Medios, desde la diócesis de Choluteca, pues informándoles lo que ha sucedido en esta madrugada de este día. Hoy justamente que la iglesia celebra Nuestra Señora de la Merced, ya Monseñor Teodoro Gómez, obispo de nuestra diócesis, justamente dentro de su plan pastoral, quiere también poder rehabilitar este centro tan importante e histórico en nuestra región sur del país. De manera particular, Monseñor Teodoro ha estado ya en enlace para poder rehabilitar este templo y les anunciamos que próximamente tendremos una maratón, una jornada para recaudar fondos, porque esto no es solamente de la iglesia.
Claro. Esto es de todos aquí en la biblioteca y por lo pronto todos tenemos que cooperar con un granito de arena, con nuestra cooperación. Como lo decía Héctor, ya nuestro obispo junto con el párroco tenía también establecido rehabilitar este templo, y ahora con esta realidad, pues con mucho más aún tenemos que cooperar y de esta forma poder restablecer lo que es el campanario. Fíjese que data desde 1522, se habla que se construyó este templo. Lo que ha colapsado únicamente es el campanario, que se dice que también allá por los años 70 había sido reconstruido y en su estructura superior, que fue la que ha colapsado, que había sido ya construida propiamente de concreto. Y lo que ha caído también aquí, lo que ha quedado en la parte inferior, es justamente de adobe. Se ha hecho ya las inspecciones, ha estado esta mañana el párroco, enviado también del obispo, y junto con algunas personas, ingenieros, entendidos en la construcción, han podido de esta manera supervisar el interior y han podido ver que en su estructura como tal está bien, ¿verdad? Entonces no debemos de fortalecer, sobre todo para que podamos cuidar este tesoro que tenemos en Choluteca, y de esta manera pues poderlo, como decía Héctor, también rehabilitar en los próximos días para poder celebrar la Eucaristía, los sacramentos, las exequias, matrimonios, bautismos, etcétera. Entonces, unidos todos desde Choluteca para poder cooperar con la restauración del Templo de la Merced. Muchas gracias. Ahí estaba José Luis, quien es parte del equipo de Inmaculada TV, el canal de la Iglesia. También es un servidor, Héctor Espinal, del programa Talentos para Jesucristo, dando un contacto totalmente en vivo desde la ciudad de Choluteca para el canal pues de la Iglesia a nivel nacional, que el cual lo vean en toda Honduras, ¿verdad? Informando pues sobre este lamentable hecho. Héctor, fíjese que desde temprano estaba usted reunido con el padre Simón Cerrato y estaban hablando de que, bueno, el Día de la Merced colapsó, pero estaban diciendo de que seguramente la madre pide algo para todos ustedes, pide algo para la iglesia, no solamente para ustedes, sino que también para todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, en sí, ¿cómo podríamos tomarlo nosotros? Porque la iglesia sigue en pie, seguramente el templo ha colapsado un campanario, nada más, pero hay que también trabajar en él y que nosotros tenemos que tener la fe siempre puesta en Cristo. Así es, así decía el padre Simón, donde pues en el mero día de la Merced ha colapsado en la madrugada a las 2 de la mañana este bonito templo, uno de los primeros aquí en Choluteca, y él decía, pues la madre quiere un templo restaurado, un templo pues más bonito. Entonces todos somos invitados para poder apoyar en la reconstrucción de este bonito templo La Merced, que es un ícono, es la parte colonial. Esta iglesia está dentro del casco histórico de Choluteca. Sabemos que el casco histórico de Choluteca es uno de los cascos más grande de Honduras y el más cuidado, se podría decir, porque aquí está lo que es la Casa Valle, a unas cuadras. Aquí al fondo está la catedral, allá al fondo está la catedral, está la casa de José Cecilio del Valle y la casa de Dionisio de Herrera. Conocemos de estos grandes personajes a nivel nacional, y que este templo está cerca de estas casas, ¿verdad? Está dentro del casco histórico. Entonces hay un sinnúmero de personas trabajando, lo que son los bomberos, la policía, también los DEH y algunos medios de comunicación que están acá presentes dando cobertura a lo que es este hecho, pues que nosotros en la madrugada pues lamentábamos esto a las 2 de la mañana, ¿verdad? Pero creo que todo sucede por algo, y como decía el padre Simón, la madre quiere que nos unamos, que le restauremos este templo y que le demos vida, ¿verdad? Porque el objetivo era ese, poder restaurarlo y poder celebrar bodas, 15 años, y aquí en la ciudad de Choluteca. Héctor, agradecidos con usted también por este informe que nos ha brindado. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Horario? ¿Día? Si nos menciona, ¿cómo es Talentos para Jesucristo, de paso? Bueno, Talentos para Jesucristo es un programa que ya tiene 12 años de cobertura en la diócesis de Choluteca, y pues es un gusto estar con ustedes y desearles éxitos a ustedes. Gracias por el espacio, gracias por darnos la oportunidad de comunicarle a Honduras sobre la situación que estamos viviendo aquí en Choluteca,
es necesario aportar un granito de arena. Decía el compañero José Luis que va a haber una maratón para poder unirnos, ¿verdad?, en esta reconstrucción de este campanario en la Iglesia de la Merced de Choluteca. Es un gusto, bendiciones, hermanos, y gracias por el espacio. Y todos somos talentos para Jesucristo. Bendiciones. Gracias, Héctor. Bendiciones para usted. Y no se le olvide mantenernos informados de todas las actividades que van a estar realizando para, pues, en la reconstrucción de este campanario de, en Choluteca. Así que nosotros ahora, Katherine, vamos a pasar también a conocer un poco más de lo que nos dice la palabra del Señor este día, gracias al Padre José Antonio Echevarría, con Textos en Contexto. Suyapa Medios presenta Los Textos en Contexto. Saludo y bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Estamos ya en el día martes 24 de septiembre y estamos en la semana 25, es decir, 25, en el tiempo ordinario. Para hoy se nos presenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículos del 19 al 21. De hecho, es un texto conocidísimo, muy cortito, pero creo que nos deja una enseñanza espiritual muy profunda. Muy profunda, básica y fundamental para todos aquellos que hemos elegido o que hemos respondido, hemos dado una respuesta positiva a la llamada de Jesús, sígueme, para entrar en su comunidad y ser sus discípulos. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bellísimo texto, bellísimo texto. Lo primero, de un modo sencillo, porque este texto es un poco controversial, hay que aclarar que en el hebreo bíblico o el arameo que hablaba Jesús, en estas lenguas hebraica, el arameo, la concepción de los hijos y los parientes están construidos gramaticalmente que se utilizan las mismas palabras. Y es decir, a un hermano es considerado no necesariamente de la misma madre, sino de la misma familia. Por eso cuando dice, llegan tu madre, tus parientes, tus hermanos, como dice otro texto de los sinópticos, es porque llega la familia. No es porque quiera decir que son los hijos de María, sino que son la familia, la comunidad. Y cuando le dicen a Jesús, pues aquí te busca tu familia, Jesús aprovecha para hacer una enseñanza, que aquí hay que hacer otro matiz. No es que Jesús quiere despreciar a su mamá. Cualquiera podría decir, ay, es que ahora Jesús está despreciando a su mamá, que lo llega a buscar. No, no es eso lo que está haciendo Jesús. Lo que Jesús está haciendo es aprovechar, como lo hacía normalmente, la circunstancia para dejar una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que nos quiere dejar Jesús el día de hoy? Lo que dice al final del texto. Mi madre, mis hermanos, es decir, mi familia, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Miren, dos cosas aquí fundamentales. Lo primero es, qué bello es saberse familia. Qué bello ser cristiano y saberte familia. Saberte que entras en la comunidad de los hijos de Dios y todos aquellos que somos creyentes, somos esta gran familia de los hijos de Dios en torno a nuestro Padre, con Jesús, que nos ha permitido el ser hijos adoptivos del Padre. Pero qué bello es saberse familia. La iglesia siempre tiene que apuntar a sabernos familia, a ser familia de los hijos de Dios. Es una de las características quizás más hermosas de la iglesia. Y lo segundo, qué claro es el Señor. ¿Quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mi familia? Pues mi familia son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Esa es la condición. La condición para ser parte de la familia, para estar integrado a la familia de Jesús, para ser familia cristiana, familia de creyentes, es abrir los oídos a la voz del Señor, a su palabra y ponerla en práctica. Vean qué fundamental es. Yo no sé si tú te has sentido familia, si te has sentido familia dentro de la iglesia, pero eso somos.
Y si no lo has sentido, te quiero invitar a que te sientas familia. Que cuando vayas a la iglesia te sientas familia. El otro día en la parroquia alguien me dijo, es que sentí pena, me dijo, dentro de la iglesia. Y digo, ¿pena por qué? Si es la familia. Somos familia. La familia de los hijos de Dios. Entonces, lo primero. Y lo segundo, ser familia de los hijos de Dios, ser familia de Dios, lo que implica es escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y esa es la invitación que nos está haciendo la palabra del Señor para nosotros hoy. Nos invita a que seamos parte de su familia, la familia de los hijos de Dios, en torno a Jesús, movidos por el Espíritu Santo. Pero esta familia que escucha la palabra y la pone en práctica. Y tú quieres ser parte de la familia de los hijos de Dios, escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Que Dios te bendiga. Suyapa Medios presentó Los Textos en Contexto. Gracias al Padre José Antonio Echeverría por siempre ponernos los textos bíblicos para que nosotros lo podamos reflexionar y también tener presente. Pero llegó el momento de presentarles a ustedes al emprendedor al día de hoy, así que pasamos al Sí Se Puede. Les quiero comentar que hoy está con nosotros Dabeiba Padilla. Ella nos trae galletas para que usted pueda conocer un poco más sobre el emprendimiento que nos trae. Buenos días, Dabeiba, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Nos da mucha alegría poder conocer su emprendimiento. ¿Cómo surge la idea de poder crear este emprendimiento sobre Casa Galletera? Bueno, pues siempre tuve el sueño de emprender, pero fue hasta que me convertí en mamá que tuve esa fortaleza de ser un ejemplo para mi hija y poder pasar tiempo con ella. Y así fue que empecé a vender galletas a conocidos, a vecinos, y se fue formando la comunidad galletera. ¿Cómo fue que usted aprendió a realizar las galletas? Porque también esto es un arte. Porque yo he querido hacerle, digo que no me quedan ni al punto. Bueno, pues desde pequeña en mi casa siempre se horneaba, entonces yo siempre estaba ahí aprendiendo, me encantaba estar cerca. Y cada receta la vamos perfeccionando, también he sacado cursos. Entonces, y siempre nos gusta estar innovando con muchos sabores. Tenemos 15 sabores disponibles y vamos variando nuestro menú. ¿La receta que usted utiliza tradicional o también se ha venido como adaptando actualmente? Porque hay demasiadas recetas. Sí, hay demasiadas recetas y sí, nos vamos adaptando a lo que va necesitando el cliente. Por ejemplo, tenemos galletas libres de gluten y de lácteos, porque hay personas, ¿verdad?, alérgicas a la leche, sí, al gluten, y próximamente vamos a tener libres de azúcar, porque sabemos que pues muchas personas no pueden consumir azúcar, sí, pero quieren algo rico. Claro, ¿cómo surge el nombre Casa Galletera? Porque no solamente me comentaba que no solamente son galletas, entonces, ¿por qué el nombre? Sí. Como le comentaba, como desde pequeña en mi casa se hacía pan y galletas, entonces de ahí surge, ¿verdad?, la Casa Galletera. Galletera. Galletas y brownies, me comentaba. También hacemos brownie, que es una receta de 4 años perfeccionada, y utilizamos chocolate hondureño en nuestra receta. Es chocolate artesanal, de muy alta calidad, y son deliciosos. Yo les recomiendo que los prueben. Ah, mira, estamos viendo en pantalla, también realiza así como podría decir algunas frases. Sí. Mira, dice, te amo para el novio, para la novia, para el esposo, la esposa, ¿verdad? Sí. Sí, hacemos mensajes en chilena, hemos hecho lo que el cliente nos pide. Esas son unas galletas chilenas rellenas con dulce de leche. Entonces, o sea, que el cliente puede decirle a usted, quiero regalarle a mi mamá, a mi papá, y se puede realizarle la frase que pueda decir y también de diferentes sabores. Sí, hubo un mensaje muy lindo que se lo hizo una mamá a su, una hija a su mamá, y era feliz 82 años, todo era de chilena. Sí, entonces ustedes pueden escoger el mensaje que lleva. Qué bueno. ¿Y el cliente con cuánto tiempo de anticipación puede pedirle a usted galletas o brownies para que usted le pueda realizarse el pedido? Con 1 o 2 días de anticipación. Estas son galletas realizadas especialmente para cada cliente. Entonces necesitan su tiempo de preparación y llegan a la dirección que ustedes nos indican. Ah, también tienen delivery para poderle llegar hasta donde usted encuentre, sea trabajo, universidad, su casa. Entonces, ella también ya tiene disponible para que usted pueda hacer sus encargos de esas deliciosas galletas. ¿Cuáles son los sabores de las galletas y de los brownies? Bueno, el brownie es de triple chocolate, y galletas tenemos desde la brownie cookie, la chocolate chip, tenemos la s'more cookie,
Tenemos alfajores que son súper suavecitos. Tenemos una que lleva caramelo salado, que también es artesanal. Lo preparamos nosotros el caramelo. Tenemos una de nueces con chocolate. Tenemos de pistacho. Son, como le digo, son 15 sabores y contando, ¿verdad? Porque seguimos agregando. Claro, va a seguir, pues, conociendo un poco más de las tendencias que vienen saliendo. Así que nos trae diferente variedad. Tenemos acá ya nosotros también un poco más de los brownies y las galletas. Cuéntenos de qué sabores nos ha traído este día. La que les traje fue una brownie cookie, una chocolate chips, red velvet y una de nueces pecanas para que ustedes pues las prueben. Y se endulcen el día. Miren, ya vamos a tomarla. Para que tome la otra usted también, la de ella, para que la podamos observar en cámara y nuestros televidentes también puedan observar la variedad que nos trae Da Beiba de Casa Galletera. ¿Y estas de acá son? Nueces pecanas. Nueces pecanas, miren. Tal vez no se me caen. Miren, estamos observando, miren queridos televidentes. Estas son las galletas que nos ha traído Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, Casa Galletera. Así que vamos a colocarlas por acá. Ya las voy a estar probando un poquito. Vamos a seguir hablando con Da Beiba un poco más. Cuéntenos qué hace Casa Galletera única. ¿Qué la hace única? El amor con la que hacemos las cosas y la calidad de los ingredientes, ¿verdad? Que siempre para nosotros los clientes son lo más importante y su opinión es lo más importante. Por eso hacemos hasta incluso pedidos. A veces me llama una cliente que tiene ganas de unas galletas con glaseado de limón. Entonces, tal vez no está en el menú, pero yo le busco la receta, la pruebo y se la hago, ¿verdad? Porque para nosotros los clientes son lo más importante y la calidad de los ingredientes también. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque nos decía que es madre también. ¿El trabajo, el emprendimiento junto con su pequeño o pequeña? Es una pequeña, es una mini jefa y no es del todo fácil, pero ella es la que me da la fortaleza, ¿verdad? Estar ahí con ella, ella le encanta entregar las galletas. Y aunque no es fácil, la verdad es que ha valido la pena. ¿Cómo ha sido el momento de que usted inició Casa Galletera? Porque sabemos que no es fácil emprender. ¿Y desde cuándo comenzó a poder pues, ofrecer su producto a las demás personas? Desde hace un año y medio. Y sí, la verdad es que no ha sido fácil, pero yo creo que con la ayuda de Dios, la verdad, Dios nos pone un sueño. Claro. Y eso, ¿verdad? Me da el impulso de perseverar, que aunque no sea fácil, a veces es solitario, pero yo sé que Dios está siempre en mi vida y pues eso me ayuda a salir adelante. Creo que el emprender es un reto muy grande. Tal vez nos puede comentar algún reto que se le haya presentado, porque sabemos que no es fácil emprender. Muchas veces nos preguntamos, ¿podré? ¿No podré? Entonces creo que la fuerza también viene tanto de la familia como de Dios. Sí. Bueno, el reto más grande que tuve fue que me quedé sin empleada. Entonces me quedé sola con mi hija y ese fue el reto más grande que tuve que enfrentar. Pero siempre dijo, con perseverancia y constancia se pudo lograr salir de esto. Sabemos que un tropiezo no significa que aún hasta ahí, sino que poder continuar y decir, si puedo, lo voy a lograr tanto personalmente como para los demás. Así es. Así que si ustedes tienen un sueño, confíen en Dios y empiecen. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? Casa Galletera. Pueden buscarnos en Google, tenemos página web, tenemos TikTok, tenemos Facebook, Instagram. ¿Qué proyecciones tiene a futuro Casa Galletera? Ahí estamos viendo en pantalla también la página en Instagram. Podemos ver las deliciosas galletas que realiza Da Beiba. La verdad que hasta ganas de comprarle una caja me dan. Mira qué rico producto y cómo ha sido la aceptación de las personas hacia el producto que usted ofrece. Hemos tenido una muy buena aceptación. Tenemos muy buena reseña, gracias a Dios. Y nos escogen como regalo, ¿verdad? Las galletas son un gran regalo porque ustedes pueden escoger los sabores, pueden escoger de acuerdo a su presupuesto. Si ustedes solo quieren 4 galletas o si quieren una caja grande, entonces es de acuerdo a su presupuesto. También puede ser para algún evento, digamos, algún cumpleaños de algún pequeño también, algunos 15 años, una boda, ¿por qué no? ¿También está disponible para estos tipos de eventos? Sí, tenemos galletas también con royal icing que se puede personalizar como para bautizos, para baby shower. Galletas personalizadas también tenemos disponibles. ¿Qué le parece si probamos un pedacito de las galletas que nos ha traído Da Beiba? Un honor para mí que las pruebe. ¿Cuál tomo? Usted me dice cuál para probarla. Si le gusta mucho el chocolate, la brownie cookies. Esta. Vamos a probar un pedacito de la brownie cookies. Y también, mientras yo pruebo un pedacito,
Coméntenos cuál es aquel proyecto o meta que usted tiene próximamente para Casa Galletera. Seguir llegando a más personas y convertirnos en su lugar de galleta. ¿Quién sabe en algún futuro pues tener algún kiosco de galletas en algún punto? Está muy rica, les diré. Así que, compañeros, ahí le puede llevar un pedacito. Está muy rica, la verdad. Pero coméntenle a nuestros televidentes un mensaje final de que sí se puede emprender, que sí se puede, porque el esfuerzo que nosotros hacemos es muy grande. Sí. Si ustedes tienen un sueño, confíen en Dios y capacítense. Hoy en día hay mucha información, existe Voces Vitales que tienen capacitaciones gratis. A mí me hubiera encantado pues conocerla desde el principio, pero ahora que la tengo siento que he estado mejorando. Investiguen, internet no solo es para ver memes, o sea, hay mucha información hoy en día que ustedes pueden obtener de ahí. Y empiecen, sea como sea, empiecen, de ahí en adelante pues. Pueden seguir adelante, la verdad. Recuérdenos las redes sociales o también si hay algún número para que puedan hacerle los pedidos. Sí, Casa Galletera y nuestro número es 8809-6793. ¿Algún precio módico en el que pueda incluir galletas? ¿Pueden ser de 3 en adelante o hay más? De 4 mínimo en adelante y ustedes ahí, de acuerdo a su presupuesto. Ustedes escogen las galletas de acuerdo a su presupuesto. Miren qué bonito. Y pues la Beiba nos ha estado acompañando esta mañana en este emprendimiento. Así que usted vaya a redes sociales, sígala. Y cualquier producto que usted le interese, la verdad le diré que están demasiado ricas, suavecitas, el chocolate. Si usted es amante del chocolate, le recomiendo. ¿Cómo se llamaba? La Brownie Cookies. La Brownie Cookies. Así que recomendadísimo. Gracias por haber estado con nosotros, la Beiba. Y siga las redes sociales de Casa Galletera para que pueda adquirir estas ricas galletas. Y de esta manera me despido de la Beiba. Buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a una pequeña pausa, pero no se despegue de la pantalla de Suyapa TV. Visita Farmafácil y disfruta de nuestra atención personalizada y asesoramiento profesional en nuestras 80 sucursales a nivel nacional. Aprovecha nuestras ofertas especiales. Lunes de bienestar más 60. Obtén un 30% de descuento en productos para mayores de 60 años. Miércoles más canje. Aprovecha hasta un 40% de descuento en productos con canje. Jueves de bienestar para tu diabetes con un 30% de descuento en productos específicos para la diabetes. Viernes de bienestar para tu piel con un 25% de descuento en productos para tu piel. Este descuento exclusivo solo lo encontrarás en Farmafácil. Para conocer nuestras ubicaciones, números de contactos y más detalles sobre nuestra oferta, síguenos en redes sociales @farmafacilhonduras. En Farmafácil nos comprometemos con la salud y el bienestar de la población hondureña. Te esperamos con los mejores precios y servicios. Cada día es una oportunidad con Credio Oportunidad de la Curazao, el programa con que recibes múltiples beneficios adicionales por tus compras al crédito. Rápido y fácil, sin fiador, cuotas accesibles y facilidad de pago con nuestros diferentes métodos. Solicita tu crédito ya en cualquiera de nuestros canales de compra. Credio Oportunidad, el crédito que te mereces, la Curazao para vivir mejor. En Banco de Occidente, ahorra en cada etapa de tu vida. Abre tu cuenta Cipotes o Juvenil y da el primer paso hacia el gran futuro de tus hijos. Útiles de Honduras, los útiles más útiles. Superstock. Somos tradición, líderes en productos de hogar y negocio. Farma Fácil, bienestar a tu alcance. Funerales La Auxiliadora, servicios fúnebres y cremación. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Meta, líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. Gracias por continuar con nosotros y gracias a cada uno de ustedes por hacer posible esta franja matutina, Jimmy. Y nosotros también tenemos mucha más información de la que va saliendo y esta mañana vamos a tener al padre Fausto Leonardo, quien es párroco de la parroquia San Vicente de Paúl en San Pedro Sula y también superior regional de la provincia de San Vicente de Paúl de España en Honduras. Así que ya vamos a tenerlo nosotros en línea, ya si nos van a,
avisando. Bueno, y mientras tanto, nosotros también vamos a pasar mejor a conocer un poco más de música. Pasamos a Henry. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva a ahí tenemos nosotros ese canto en ritmo a las 4 de la tarde. Hoy vamos a hablar, como les había mencionado, con algunos sacerdotes, sí, de los cuales están promoviendo mucho la salud mental, exactamente en la parroquia San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula. El padre Fausto Leonardo, quien es párroco de esta comunidad, y también Fray Carlos Sarmiento, quien es religioso, nos van a estar hablando un poco de estas actividades que están teniendo en la ciudad de San Pedro Sula, unos talleres impartidos en temas muy variados que tienen que ver mucho con el cuidado de la salud mental. Así que nosotros le damos la bienvenida al padre Fausto Leonardo y también a Fray Carlos Sarmiento, que ya nos acompañan aquí en Alegre la Mañana. Buenos días, padres, ¿qué tal están? Buenos días, Alegre la Mañana. Buenos días. Buenos días, Fray.
Buenos días a todos. Bueno, nosotros también aquí desde Soyapa Medio estamos promocionando mucho esta forma en cómo ustedes también están llevando toda esta semana llena de mucha salud mental. ¿Qué importante debe ser la salud mental? Si nos comenta un poco el padre Fausto Leonardo, ¿y por qué están llevando este tipo de actividades para todas las personas? Bien, lo primero que debo decir es que hemos descubierto esta gran necesidad en la población en general. Es algo que venimos arrastrando desde la pandemia. En realidad, mucho tiempo antes, pero la pandemia vino a agudizar esta problemática. Creemos que el tratarla pastoralmente es bueno para todos, bueno para la iglesia y bueno para la población. Con la comunidad de Hermanos de San Juan de Dios y la parroquia San Vicente de Paúl, nos hemos organizado este año para ofrecer una serie de actividades, conferencias, talleres, charlas, consultas, para pues escuchar a las personas y ofrecer herramientas a la población a fin de que puedan todos de alguna forma pues hacer frente a la situación que puedan tener en sí mismos. Y los que de repente no presentamos una problemática, vamos a decir, clínica de salud mental, igualmente estar preparados para la vida, ya que todos estamos en la tómbola. O sea que la salud mental no es solo cuestión de los que tienen problemática como tal de salud mental, sino que todos nosotros, los que nos creemos medianamente sanos, necesitamos igualmente cuidar nuestra condición psicoemocional y espiritual. Rey Carlos, buenos días. Les saluda Katherine Martínez. Creo que en nuestra sociedad hay mucho estigma sobre el tema de la salud mental, pero ¿cómo podemos combatir este estigma como sociedad? Sí, buenos días. Esto que estamos haciendo nos ayuda a combatirla, a hablar de la salud mental, que es un tema a que habitualmente no discutimos con nadie. Nos ayuda a visibilizar al enfermo, a las personas que de verdad están sufriendo mucho y que tendemos a dejar de lado, tendemos a no acercarnos mucho. Los consideramos personas con un problema que pues que los hace diferentes, los hace más distintos al resto de la sociedad. Por esa razón, aprovechar la Semana de la Caridad de la parroquia San Vicente de Paúl, que es una parroquia que tiene una visibilidad muy grande en la ciudad. Eso, aprovechar esa alianza, hace que lleguemos a la gente y les hablemos de de una enfermedad que en otros espacios no ha sido posible hacerlo. Bueno, doctor, y estamos también hablando en Fray Carlos Sarmiento, estamos hablando de que la salud mental también va ligada mucho con nuestra forma en cómo también nos comportamos. Entre ellos, temas de los que se están tratando es la inteligencia emocional, la actitud mental positiva, la resolución de conflictos, la terapia ocupacional y arte terapia, entre algunos. Pero en este caso también, ¿cómo se puede o no se puede mezclar? Usted no podrá guiar mucho con la fe, porque muchas veces nosotros acudimos al confesionario para podernos sentir liberados seguramente de algunos pecados, pero también cómo la salud mental puede ayudarnos para sentirnos libres, en este caso, de los pecados. Sí, estamos descubriendo cómo nosotros, como líderes religiosos, como personas que tenemos una postura, un lugar muy importante en la sociedad, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aportar para aliviar a las personas que están necesitadas de ayuda en el aspecto de su salud mental. Reconocemos que todos tenemos una vida espiritual muy rica, donde casi el 99% de las personas consideran que la relación con Dios tiene un valor muy, muy importante, y estamos desaprovechando eso cuando las personas vienen y buscan ayuda espiritual en las parroquias o en las comunidades de fe.
estamos desaprovechando un poco eso, porque no hablamos de salud mental en esos espacios. Y para el enfermo mental, el contar con una familia, el contar con una red que los ayuda, los apoya, los reconoce y los hace salir de sus problemas, va a ser fundamental poder contar con ellos para liberarse de un círculo vicioso donde la enfermedad genera un cierto aislamiento de las personas. Y ese mismo aislamiento va a generar un incremento de los síntomas. Entonces, solamente con esa característica, con esa posibilidad de contar con una comunidad que lo apoya, que apoya al enfermo, que valora su lugar en la comunidad, que le permite un espacio para compartir con otras personas, ya están ganando un terreno muy grande hacia librarse de los síntomas. Uh-huh. Eso es solo un aspecto de todos los beneficios que la persona que sufre de enfermedad mental puede tener como miembro de la parroquia, como miembro de la comunidad parroquial o de la pastoral que ejerce cada centro, cada parroquia. ¿Cómo será la dinámica de poder las personas recibir esos talleres? Porque son de mucha importancia. La sociedad piensa que no lo es, pero la verdad que la salud mental es muy necesaria para cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ser la dinámica en la cual ustedes van a estar dando esos talleres a las demás personas? Bien, nosotros desarrollaremos, ya empezamos en el día de ayer, a desarrollar el taller Diálogo Padre e Hijos de 2 a 3 de la tarde. Otros talleres abiertos para jóvenes, adolescentes y para público en general. Tenemos talleres variados de 3 a 5 de la tarde que son sin duda alguna de gran provecho para toda la población. No necesariamente tienen que ser personas con problemática de salud mental, es para todo el público en general, porque nos conviene formarnos a todos. Y por la tarde, noche, a las 7 de la tarde, tenemos las conferencias dictadas por expertos, por especialistas de la medicina, de la salud mental, que nos ayudarán pues a reflexionar y a abordar pues la comprensión pastoral, psicológica, psiquiátrica, del ámbito propiamente de la salud. Entonces nos conviene a todos el trabajar en esta dinámica, ¿no?, de desarrollo de estos temas. De lunes a viernes los tendremos en los horarios que hemos dicho, de 2 a 3, de 3 a 5 y a las 7 de la noche tendremos las conferencias o charlas dictadas por expertos. Así que son gratuitas, abiertas, no hay ahí, credo, es para todas las personas que tengan necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de formarse y capacitarse recibiendo una formación que sin duda es de primerísima calidad. Yo creo que en Honduras ahora mismo, salvo lo que está apareciendo en algunos medios escritos, esta es un gran espacio, tal vez exclusivo, pero abierto para que la población pueda recibir sin tener que pagar nada, recibir mucho, mucho y bueno. Como testimonio, yo no sé si anoche hubo eco de ello, pero una persona dijo: yo vine a la charla, no esperaba recibir tanto, pero en realidad me han dado más, mucho más de lo que podía haber esperado. O sea que sus expectativas eran pues la de una charlita común y corriente y quedó completamente sobrecogida al ver que recibió muchísimo más de lo que podría haber esperado en un primer momento. Sí, Padre Fausto, también en el marco y en la novena de San Vicente de Paúl, que sabemos que dentro de unos días se va a estar celebrando, se están haciendo este tipo de charlas. Desde aquí, desde el Ciudad Pamíos, también les felicitamos a todos ustedes como parroquia para que puedan seguir adelante y llevándonos esa espiritualidad y a través de estas charlas mucho mejor para este conocimiento que nosotros seguramente lo vamos a tener, y también una invitación a toda la gente en San Pedro Sula. Mire, tenemos en una feligresa de la parroquia, dice: yo no sé por qué San Vicente de Paúl no fue un santo más calmado, más quieto, más rezador,
como decir, como muy piadosito, porque es que San Vicente nos pone a trabajar mucho. Sí. San Vicente no, la espiritualidad de San Vicente es la espiritualidad de la acción, del evangelio puesto en acción. También hay otro testimonio de alguien que nos ha reprochado que nos dedicamos demasiado a lo social y a rezar poco. Entonces tenemos esos contrastes. El evangelio de Jesucristo es un evangelio que nos invita a todos a poner en práctica la caridad efectiva y afectiva. Así que el viernes tendremos la celebración de nuestro patrono, San Vicente de Paúl, el santo que no nos deja quietos porque nos exige movilizarnos, ¿no?, de cara al prójimo, de cara a los más pobres. Y en esas estamos, en este caso, pues aprovechando al hermano Carlos de la Orden de San Juan de Dios. San Juan de Dios también es un santo del amor activo, de la caridad eficiente, la caridad comprometida, en este caso hacia las personas que necesitan pues un plus, una apretadita de tuerca en la cuestión psicoemocional. No, agradecidos también con Fray Carlos por habernos acompañado esta mañana y por traernos también estas formas interesantes que nosotros podemos conocer un poco de la salud mental. El tiempo es corto, pero sabemos de que más adelante, Fray, podemos contar con su presencia a través del Zoom para poder hablar de salud mental. Con mucho gusto, por favor. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Claro que el tema de salud mental no es un mito, no es un estigma. La verdad que nos ayuda mucho porque nuestra vida cotidiana nos puede traer muchos problemas también. Entonces creo que son temas muy importantes para cada uno de nosotros y para la sociedad. Así que agradecidos con todos ustedes y también felicidades a la parroquia San Vicente de Paúl desde ya, porque ya casi celebran a su santo patrono. Muchas gracias, Padre Fausto. Gracias a ustedes y a todos los televidentes de Suyapa Medios. Bueno, ahí teníamos nosotros esta información, agradecidos con ellos. Así que atención, gente de San Pedro Sula, asistir gratuita a las charlas. Todo mundo puede ir, conocer un poco más, especialistas de alta calidad, podríamos decirlo así, conocedores del tema, además muy, muy ligado a la fe. El Padre Fausto también seguramente lo va a recibir con los brazos abiertos, Caterina. Qué mejor que estén ligados tanto la salud mental como con la fe, así que todos asistir. Nosotros pasamos a saludar a todos aquellos que están cumpliendo años el día de hoy, así que felicidades a nuestros compañeros del Club Amigos. ¡Feliz cumpleaños! Les desea el Club Amigos de Suyapa Medios. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Brinty Jacqueline Rodríguez, Mercedes Herrera. Gracias, Señor. Tú eres quien me hace vivir. Quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre. Hoy en mi cumpleaños, me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos. Señor, te presento mis sueños y esperanzas, mis dificultades y alegrías, y las personas que amo. Ayúdame, Jesús, a vivir en amistad contigo y con los demás. Protégeme, Señor, de todo mal, y bendice hoy y siempre mi vida. Amén. ¡Feliz cumpleaños! Así que nosotros felicitamos a todas las personas que ya están cumpliendo años este día. Muchas felicidades, que el Señor siempre les bendiga. Ahora nosotros pasamos a La Plática. La Plática llega gracias a Qué Cookies. Felicidad al primer mordisco. Y dicen que hoy hay un protagonista. El protagonista es el Padre Santo Pablo. ¡Padre! No sé tú, pero yo... ¿Cómo? No dejo de pensar. Padre, ¿qué tal estado? Muy bien, don Jimmy, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, todo bien. Excelente. ¿Qué tiene ahí, Jimmy? Mire. Ya está en Navidad usted. Modo navideño. Ya estamos navideño. Arbolito de Navidad. Usted es como de Venezuela, vaya. Usted es como de Venezuela. Es que en Venezuela la Navidad comienza en octubre. Pero ya usted ya... No sé por... Bueno, sí sé por qué, la verdad. Pero en Venezuela ya comienza. Padre, mire. Mándeme. ¿Cuál quiere? La que menos le complique, Jimmy. Esta primera. Bueno, la que menos le complique, ¿no? Esto es, son galletitas de Qué Cookies. Una nueva presentación. Miren.
Para que vea que no le quiero, para que vea que no le complico la vida, la primera ahí. La verdecita. ¿Cuál otra? ¿Son dos? No, no, solo esa, esa. Vamos a arreglar las otras. Ah, vaya pues. Te agarré una y si no. Ay, qué barbaridad. Ya la voy a quebrar. Qué rico huelen. ¿Cómo vamos, Jimmy? Todo bien. Cuénteme, ¿aquí? ¿Qué ha hecho el fin de semana? ¿Fue a misa? Sí, sí. Cuénteme de qué hablaba la, ay, no me acuerdo, el Evangelio. A ver, no me acuerdo. Acuerdo. Sí, no, no me acuerdo. Siéndole sincero ahorita. Lo agarré en blanco. Se le sí, puede sí, blanco. Sí, 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 pero. Lo guardé tarea sí, para que el, es, que acuerde. Ahí estuve. Ahorita sí no me acuerdo. Créame. Ah, espéreme, ya. Vino Jesús y agarró un niño. Ah, ok, la, la última parte del Evangelio. Sí, sí, sí. La última parte del Evangelio. Sí. Hablaba de que Jesús les dice que el Hijo de Hombre tiene que ser tomado entre los hombres y le van a dar muerte y resucitará el tercer día. Uh-huh. Al tercer día de muerto resucitará, ¿verdad? Sí. Entonces está, va por ahí el Evangelio de esos días. Uh-huh. Padre, es que bien. Y ellos que se preguntaban quién era el más importante, Marco, Jimmy, ¿sí? Jonathan, ¿quién era el más importante? Y eso, ah, qué barbaridad. Andan. Andan mal. Estos andan mal. Cuénteme, ¿qué me va a decir? Padre, vio que el fin de semana estuvieron con eso de las flores amarillas y todas esas cosas. Sí, pero que, le voy a contar algo. A ver si no es lo mismo. No, termino usted la idea, a ver si no es lo mismo. No, yo le estoy comentando, ajá, que si recuerda que todo mundo, que, bueno, más las muchachas, ¿verdad? Las mujeres, que flores amarillas. Y a las que no le daban flores amarillas, decían que no era protagonista, ajá, sino que era. ¿Cómo le decían, Marie? A la que. Espectadora. Ajá, espectadora. Espectadora, ajá. Entonces no era protagonista. Pero le cuento algo. Ajá. ¿Cuál es el otro significado de las flores amarillas? Es para pedir perdón por alguna traición o infidelidad. Ah, ¿en serio? Sí. No sabía eso. Entonces todas las que le dieron flores amarillas porque. Sí, son traicionadas. Me están limando los cachos, ¿eh? A ver, le dieron flores amarillas. No, dice ella. No, dice Katherine. Excelente. No, dice. A María sí le dieron. Es el otro significado, comparece, ah, no que es una forma de pedir perdón por una infidelidad. ¿Sí le dieron? Por una infidelidad o error hecho. Uh-huh. No voy a mencionar eso. Entonces, no, entre los diversos significados, ¿verdad? Sí, claro. Ha ido cambiando. Usted sabe que la significación de las cosas cambia a medida que va pasando también las generaciones, ¿verdad? Hoy se toma más en el sentido del comienzo de la primavera, ¿va? Por eso se da, ¿no? Ah, claro. Eso es lo que yo entiendo, que es por el comienzo de la primavera. El comienzo de la primavera en el hemisferio sur. Sí, en Argentina y todos esos países. Argentina, Chile. Comienza en la primavera y se acostumbra a dar flores amarillas por la temporada. El sol y todas esas cosas, ¿verdad? Salen del invierno muy fuerte, entonces es lo que yo entiendo. Pero en nuestros países cambia un poquito de sentido. Entonces le mencioné una palabra, protagonista. Protagonista, ¿por qué? Cuénteme. No, porque por ahí va el tema de hoy, con la palabra protagonista. ¿Y sabe por qué hablamos de esto, de protagonistas de nuestra propia vida? Ajá. Habla acerca de la autonomía. ¿Usted sabe qué es la autonomía? Usted cuando se convierte en adulto, usted adquiere su autonomía personal. ¿Por qué? Porque no dependo de mis padres o de alguien que ha. Se hace responsable de su propia vida, de su propia historia. Ejemplo, usted comienza a pagar sus gastos, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la autonomía. Ya no pide permiso usted para salir, pues o lo sale y avisa. No estoy pidiendo permiso, estoy avisando que voy a salir. Ajá. ¡Oh, joder! ¡Qué hombre! Ya alcanzó su autonomía. Es que yo no estoy pidiendo permiso, ¿yo? Sino que estoy avisando que voy a salir. Cuando regresé, ahí está la puerta trancada. Ya le cambiaron el llavín. Pero autonomía, la perspectiva cristiana, que es un decidirse por Dios y aceptar su invitación a que escribamos una biografía con Él. Ajá. Y esto a mí me encanta esta definición, Jimmy, porque ¿qué es escribir una biografía? Escribir una historia precisamente con quién, con Dios. Siendo Él protagonista precisamente de mi historia. La libertad cristiana pasa por no hacer lo que yo quiera, sino por hacer aquello que Dios me manda, buscando o tendiendo siempre a lo bueno. ¿Ve usted qué diferencia? Ayer escuchábamos una lectura muy hermosa del libro de los Proverbios, que decía que hay que hacerle el favor a quien lo necesite, no a quien te caiga bien, sino a quien lo necesite. Y que hay que dejar de hacer cosas malas, decía el libro del Proverbio. Y esa es parte de la autonomía. Y decía, querido hijo. Entonces yo le decía, me recordaba a un sacerdote aquí en la plática. Ajá. Querido hijo. Salúdenlo.
usted quiere saber. No. Yo simplemente doy la anécdota. Si usted la entendió, le entendió. Sí. Entonces, si no, pues vaya a su programa. No, ahí en la Guidesa va a salir ahí en el domingo. Entonces, me perdió, fíjate. No, ¿qué está riendo usted? No, que estaba diciendo, queridos hijos, el libro de Proverbios. Exactamente. Entonces, es como un padre que habla a su hijo y le enseña cómo debe vivir, debe comportarse. La autonomía es aprender a vivir, aprender a comportarnos también. A mí me encantaba, el Papa Francisco decía, les invitaba a los jóvenes que fueran constructores de su futuro, que no balconearan la vida. ¿Qué es balconear? Dime, ¿qué es balconear? Aquí tal vez nuestras sociedades no pega mucho, pero es aconear, no sé, ¿me entiendo? Es como contarle al Porsche. Vaya, ejemplo. La imagen más característica que yo encuentro es, están peleando dos señoras en la calle. Uh-huh. Y usted sale a barrer el patio de la calle y como... para... o con lo mismo que el ejemplo que usted puso. Si usted recibió flores amarillas, usted es protagonista. Si yo lo observó cómo daban, usted está espectador. Entonces, balconear, salir por el balcón, a ver la vida que otros llevan, pero usted no está haciendo realmente su vida. El Papa Francisco invitaba a no balconear precisamente nuestra vida, sino a ser constructores precisamente de nuestro futuro, ¿verdad? Meterse precisamente en ella con la participación de Jesús. Adelante. Puede escribirnos al 95000490, interactúe con nosotros. Ya tenemos algunos mensajes a través de Facebook Live a Marisara Aguilar, a Nancy Domínguez y a Osme Domínguez. ¡Ey! Se multiplicaron los Domínguez. Mire. Uh-huh. Dice por aquí, feliz cumpleaños, Madre de la Merced. Feliz cumpleaños, Madre de la Merced. Nuevamente nos repiten aquí a la Parroquia Sagrada Familia, que sabemos que son la Virgen de los Mercedarios. Uh-huh. Mercedarios. Y la Iglesia de Merced también, ¿no? De la Merced. Sí. Que está en el centro. En el centro. Y se dio cuenta lo que pasó también en Choluteca. ¿Qué pasó en Choluteca? Que la Iglesia de la Merced de Choluteca, el campanario. Sí, se vino abajo, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? Y después todo colapsó, creo. Uh-huh. Pero, bueno, ahí seguimos. Entonces, no hay que ser... Sí. Valeria, ¿sí mi nombre? No, esos son algunos videos. Buenos días, nos dicen por aquí, bendiciones. ¿Cuál es el número? ¿Interesada en las galletas? ¡Ah, las galletitas Okay. Jimmy number one pusieron ahí, ¿verdad? ¿A dónde? En el anterior, pero le siga leyendo. Jimmy number one, ajá. Es protagonista, fíjate. Sí, y aquí uno solo de observador, no, yo representando a usted como el protagonista. No, yo observador. No, yo. Yo observador. ¿Cómo así? Yo observador. Lo observo. Usted es protagonista de la historia. Ándale. Usted. Sí, yo lo. No, aquí nos mandan enlaces. Nos mandan unos carritos. Un bingo, epa. Audios. Ok, muy bien. Entonces, un aspecto que queremos desarrollar, Jimmy. Libres y condicionado. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que entender que somos hijos de nuestra historia, ¿verdad? Uh-huh. En la familia que hemos crecido, en el ambiente y en la sociedad en la que nos movemos, nos condiciona con ciertos valores, con ciertas formas de creencia y con una forma de relacionarnos. Pero no quiere decir que por el lugar que yo donde nací, estoy como destinado, obligado a repetir un patrón negativo en mi vida. Uh-huh. Yo puedo realmente cambiar mi historia y vivir de un modo distinto y diferente. Eso es ser también protagonista. Y un ejemplo muy claro es el Antiguo Testamento. 400 años llevaban de esclavitud el pueblo de Israel en Egipto, pero no estaban destinados a ser esclavos, sino a ser libres. Entonces las circunstancias sociales, cierto que te condicionan, pero no te determinan para ser la persona que Dios quiere que seas. Y yo le llamo a eso una idea muy fácil, ir rompiendo paradigmas mentales, Jimmy. ¿Cuál es la palabra que yo detesto en la gente? No puedo. ¿Cree que usted no puede? No, es que yo no puedo. Es que yo soy bien quedado, usted no puede. No. Usted puede. Si fíjense usted que decide. Hay una reunión tal día, tal hora. No puedo ir. Pero es que depende, ¿va? Porque es mejor ser honesto. No quiero. No quiero. Sí, ejemplo, Jimmy, ¿usted puede ayudarnos con tal cosa? Pero es que no quiero. Sí. No quiero. Pero él no puede, a veces es una excusa o una salida fácil ante las circunstancias. Para un ejemplo. Pero estamos llamados entonces precisamente en eso. Nuestra personalidad se forja en la medida que libremente tomamos decisiones. No es fácil tomar decisiones, Jimmy, pero es importante hacerlo, ¿verdad? La decisión de apartarme de algo,
la decisión de asumir un nuevo reto, una nueva responsabilidad, la decisión de estudiar lo que estudió. O sea, ¿por qué estudió lo que estudió? A un ejemplo, ¿va? ¿Por qué se va a casar con la persona que se va a casar? Ahorita casualmente le comento, estuve el fin de semana ayudando el sábado en el encuentro católico para novios. Habían varias parejas que estaban recibiendo su curso prematrimonial. Y yo les decía, ¿están seguros que van a casarse? Nadie los obliga. Te están metiendo solo este rollo. Entonces, ¿quieren agarrar esta cruz? ¿Tan seguro? Les digo yo, mire que uno es soltero, bien más feliz. No, sí, padre, que la amo, que le amo. Ah, entonces, yo les he advertido aquí las consecuencias. Si ustedes ya libremente van al matadero, adelante, les digo. Pero una forma de animarles, ¿verdad? En ese sentido, de que el consentimiento tiene que ser libre. Yo tengo que estar convencido del consentimiento que doy para que el sacramento sea válido. Feliz día de la Merced, nos dicen aquí. Es que no quieren escribir. No importa, ya te platiquemos nosotros. No, te platiquemos nosotros. Tranquilo, escuché. La plática de hombre, no tranquilo, escribir. Tranquilo. Ahora, y tenemos ciertamente condicionamientos que son difíciles de evitar, ¿verdad? Uh-huh. Hay como manías. Ejemplo, cuando usted habla con una persona, ¿dónde le mira? ¿Cómo? Espérame, es que estaba viendo aquí. ¿Cómo? Buenos días, ¿cómo recuerdan al cura enamorado? ¿Será el padre Alberto enamorado? Es que el apellido es así. Ah, no, pero no. Casi, cerquita estuvo. Estuvo cerquita de pegarle, pero no, para Alberto enamorado es otro párroco, feeling. Sí, uh-huh. El párroco de Divina Providencia. Entonces, dime la pregunta que le hice, ¿verdad que nos acordé? No, ni me acuerdo. Ajá, ¿qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? ¿Qué? ¿Qué me preguntó? Dígame. Cuando usted platica con alguien, cuando conversa con una persona, ¿a dónde le mira? ¿A dónde veo yo? Sí. Con un mental rostro. No, mentira, uno está volteando a ver para todos lados así. No, personalmente, cuando hablo con una persona, le miro directamente a los ojos. Pero la gente tiende a intimidarse cuando usted le ve a los ojos. Sí, sí, sí. Pero yo tengo la costumbre de ponerle la vista láser, así va. ¡Cla! Pero es que usted es así. Stop, pero se ve mi mirada. Entonces la gente tiende a recibir, padre, así me dice, sí, padre. Sí, padre, es que no. Porque, pero voltea a ver a la cámara, ¿cómo lo voltea? No, pero que usted sí. Ah, la cámara sí. No, pero que volteo directo, así como estoy viendo ahorita. Yo tiendo a platicar, a ver, o cuando predico en la homilía, a ver siempre a los ojos a las personas. Ejemplo, cuando se lee el Evangelio, digo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Uh-huh. Y digo, proclamación del Evangelio en aquel tiempo. Y volteo a ver a todo el mundo. También te la hace. En aquel tiempo. Pero es una forma de ser. Entonces hay condicionamientos, ¿va? A veces nos ha enseñado que es. Ya lo regañaron ahí. Es que fíjense que sí se lo leí. Pero no hay ni mensaje que están regañándolo. Ajá. Jimmy, no hay mensajes. ¿Y no hay mensajes? No está triste, Jimmy, hoy. Hoy no estoy triste. No, Jimmy, no me están escribiendo, no. Okay. Solo la gente en Facebook. Hey, gracias. A Nelly Manchamea, a Rosita Green, a Nancy Domínguez y a Osme Domínguez. A ver, Jimmy, yo quiero preguntarle algo. Ajá. A ver, y quiero preguntar a la gente que nos está viendo a través de Soyapa Medio, ¿verdad? Y de todas las plataformas también. Hay que aprender a ser artífices de la propia vida. Pero para eso hay que descubrir nuestros talentos personales. A ver, cuénteme, ¿cuál es un talento personal suyo? No talento, no de que es lento. De lento. Sino de que tiene un talento. Comunicar. Comunicar es un talento. ¿Qué más? ¿Otro talento que usted tenga? Ok. No, está bien. De la guitarra. No sé, o los talentos que usted considere que tenga. Sí, eso. Uno es comunicar. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Otro talento? Ya ahorita no lo tengo. No tiene idea de qué talento. Va, Marcos, ¿usted qué talentos tiene, Marcos? Vaya, tomar fotografía, vaya. ¿Qué más? Ajá. ¿Tocar la guitarra? ¿Qué más? La guitarra. Cantar en el coro. Ajá. ¿Qué más? Acompañar en un talento que yo tengo. Acompañar a los jóvenes. Ajá, es su talento también. ¿Qué más? Marco a los jóvenes. A ver, siga más, porque si yo le hice cuatro caras de usted, yo estoy en crisis, pues estoy preocupado. ¿Usted no me conoce? Sí. ¿Ah? No. Ajá, ok, ¿cómo? Muy bien. Me gusta dibujar. Perfecto. Yo considero que uno de los talentos es mi alegría. Es un talento. Yo a veces cuando quiero contagio alegría. Entonces así se valen. Y yo buscando, pensando en cosas que se hacen. Talentos son talentos.
el talento de la alegría, el talento de organizar las cosas. Ah, bueno, entonces talento, ahí aumenta un montón. ¿Usted sabe qué talentos tiene? Entonces, esos talentos disponemos. ¿Qué talento es tema otro? Hay talentos de que hay gente que imprime un espíritu de ánimo donde llega. Hasta usted lo escucha hablar y usted dice, muchas personas me transmite un espíritu de dinamismo, ¿va? Sí. Y hay personas que le transmiten un aburrimiento bárbaro. Ajá. ¿Qué pasó? Un aburrimiento bárbaro. Dice, buenos días, pareciendo Pablo, dice. Usted se porta bien divertido con Jimmy, dice. Pero lo hacen muy ameno. Una pregunta, dice, ¿cómo puede ayudar a aquellos familiares que no pueden romper esas herencias y que no les dejan avanzar como... de manera individual, para hacerlo. Ok, primero yo creo que hay que ser muy consciente de la realidad de la que estamos viviendo o estamos enfrentando, ¿verdad? Las famosas cadenas o ataduras que dicen que uno va dando de generación en generación, que hay que aprender a romper y alejarse de eso, ¿verdad? A cortar con todo eso. Primero, creo que hay que ser muy consciente de eso. Segundo, hay que hablarlo. Y tercero, hay que rezarlo, orarlo y ponerlo en manos del Señor. Pequeños cambios nos alcanzan grandes cambios, Jimmy. Y es necesario, en ese sentido, disponernos. Uh-huh. Ah, fíjese que aquí me hicieron... A ver, cuénteme, Jimmy. Un gran maestro. ¿A usted? Sí, a mí. Okay, Jimmy, porque, un gran maestro. ¿Por qué usted es un gran maestro? A ver, cuénteme. No sé, pero sí me gusta enseñar. Yo creo que es un talento. Ah, sí, también es un talento, es enseñar. Es un talento de... la clase, tengo paciencia. La verdad es que sí tengo paciencia. Pues, ¿otro talento suyo entonces sería? Porque la paciencia. La paciencia. Uh-huh. Porque... Yo sí, como lo estoy llevando yo al descubrimiento personal de quién es usted. Porque usted, yo veo que no se conoce y me estoy preocupado por eso, fíjese. Necesito hacer cierto ese ejercicio de conocimiento. No se conoce, personal. Hombre, me preocupa, fíjese. Imagino las crisis que enfrentas a menudo. Sé cocinar. Las crisis. Le echa sal, le echa sal. Le echa sal, pero al menos. Sí, sí, sí. ¿No le queda salado el arroz? ¿Y no se le pega en la olla? No. ¿Lo hace con aceite o con agua? ¿El arroz? Ajá. ¿Con las dos? Con las dos, dice. Es cierto, mire, ve. ¿Quiere que le dé clase? No, dele. Mire. Lo voy a escuchar atentamente. Ajá. Usted viene parte... cebolla, chile dulce, ahí nomás, solamente así. Perfecto. Pero bien... bien picadito. Julianas. Julianas. Echo aceite, lo pongo a calentar, pongo a sofreír un poquito la cebolla, un poquito... Es con aceite. Con aceite. De ahí, después de lavadito el arroz, porque hay que lavar el arroz. Ok, a los lados, usted lo lava. Sí, hay que lavar el arroz, después lo pongo a sofreír. Hay mamás que... No. ¿Usted cómo lo hace? No me meto a la mamá. Déjala más tranquila. Ajá. Se sofríe y después agua. ¿Ha escuchado usted del cubito? ¿Cuál cubito? El cubito. ¿Cómo es como consomé? Y el Maggi, ¿no? Cubito, sí, cubito de pollo. Bueno, le pongo cubito dos. Dos. No más. Sal no se le pone. ¿No le pone sal? No. ¿Por qué no le pone sal a usted? Porque ya tiene la suficiente cantidad de sal al cubito para ponerle más sal. Mire... Lo dejamos hervir, se consume el agua, después yo, eso ya es una cuestión ya personal, yo le pongo otro cubito, otro vaso con agua. Ah, ok. Para que se termine de consumir y ahí está, cheque. Mire. ¿Así le gusta a usted? Sí. Ok. Así lo hago yo. Okay. Y así me gusta y así le gusta a la gente. No, ¿cuál gente? A mi mamá. A los que viven con usted. A los que viven con usted. Y a cualquier persona. No, cualquier persona. Ya le probó arroz. No me eche. Marco, usted no te lo arroque ahí, mi gente. No me eche en el saco. Ajá. ¿Ahora cómo hablas usted? De que no, mi mamá se queda. Si es que yo lo voy a la rochina y le digo, deme un familiar, le digo, ahí te lo dan. Qué barbaridad. Me queda salvaje, mi hermano. Lo compra bien. Delatón, le digo. Delatón. No, me queda bien. Lo compra bien. Fíjese que, como en la casa tenemos una persona que nos cocina y que nos ayuda, entonces, realmente no estamos atentos. Ahora que me digan, a ver si así se hace el arroz. No, usted, yo así lo hago. Usted dio receta. Sí. Y el ingrediente secreto no lo dijo, ¿verdad? Porque se lo guarda para usted. Sí, ese secreto. Pero le lava las manos. No me exponga, padre. Mire por aquí, dice. Okay. Buenos días, bendiciones. Siempre los vemos, dice. Es muy simpático el sacerdote. Ok, gracias. Es un talento. Es simpático. La simpatía. Sí. Hay gente que
que no tiene muy... Mi talento es regañar, ¿sabe? Yo tengo talento para regañar. ¿En serio? ¿Cómo sí. regaño? Padre? La gente no se siente mal que la regañe. ¿No se siente no, mal? No, porque le regaño de una manera como muy paternal. Dejase saber... Que están mal, pero sin hacer sentir mal al otro. Sabe regañar. Sí, es un talento, sabe regañar. Yo también sé regañar. ¿O sea, quién regaña? A mi hermana. Su hermana. No. ¿Y por qué usted es menor o mayor? Yo soy mayor que ella. Ah, bueno, si usted es mayor... 12 años. Tiene derecho a regañarla. Sí, la si fuera menor, no, Jimmy, ¿por qué? A mi hermana mayor. ¿Cuántos tiene usted? 33. Yo tengo derecho a regañarla a usted porque soy mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy mayor que usted. Que mis años pesan de sabiduría Oiga. Y conocimiento. 2 años. ¿Cómo 2 años? ¿Tiene cuánto? 33. ¿Y yo usted? Tengo 36. Ah, 3 años. 3 años mayor. 3 años. Uy, que 3 años es una vida para usted, Jimmy. Ok, a ver, seguimos. Ajá. Entonces, partiendo de esto, Jimmy, ¿qué dones hemos recibido de parte de Dios? Cada persona lo que quiere o no. Es autor de usted, en palabras de Juan Pablo II, dice, a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida, en cierto modo. Debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. A ver, Jimmy, una obra de arte que a usted le guste, un cuadro que sea famoso que a usted le guste. A ver. Cuadro. Yo comienzo para no dejarlo. El cuadro de El Hijo Pródigo de Rembrandt, a mí me fascina. Es bonito. Me fascina. Es muy bonito. Me encanta, ese cuadro me encanta. Tengo una pintura del Principito porque es uno de mis libros favoritos y me fascina cuando sale a la parte de Jurrosa o con el zorro. Ajá, sí, sí, ya sé. Pero que no me digan zorro, ni a usted, Jimmy. No, sale con el zorro. Con el zorro. A mí hay uno, Ajá. Es que no me recuerdo de quién es, pero es que me encantó mucho la explicación. Es muy famoso, es de una niña que se ve como con un vestido blanco y que se ve una puerta de fondo, que se ve un espejo y... No, es por la explicación. Okay. Me gusta bastante. Pero si hablamos de cuestiones artísticas, de arte, okay. Sí, sí, claro. Me llama la atención... Bueno, uno es de arte y otro es de arquitectura. O no sé si es de ingeniería, no sé, por ahí va ligado. El de arte es el David. Ok. El David, ¿quién fue que lo hizo? Miguel Ángel, de Miguel Ángel. ¿Cuál David? El que sale con un altote. Ok. Yo era pequeño. Bueno, el David, que estaba tallado en mármol. Ok. Y lo otro que me llama bastante la atención es la cúpula, escuché bien, de la iglesia Santa María del Fiore en Florencia. Usted sabe que dice que Florencia es la más bella, ¿verdad? De todo lo que hizo Miguel Ángel, aunque le tocó después irse al Vaticano. La hermana mayor es... La hermana menor sería Florencia, pero es la más bella. Más bella que la hermana mayor sería el Vaticano. Ahí está, el cuadro de Rembrandt. Es el de Rembrandt. ¿Sabe por qué es hermoso? Las dos manos que tiene. La mano ancha es la mano paterna de Dios y la mano delgada y delicada es la mano materna de Dios en el cuadro del Hijo Pródigo. ¿Y cómo llega? Mire, todo por Dios ser el Hijo. Prácticamente descalzo, harapiento y pelón. Representa lo que ha vivido, ¿verdad? Y cómo el Padre lo recibe con un abrazo de Padre. Va a salir a su encuentro a recibirlo. El cuadro ahí me encanta. Y expresa la misericordia de Dios en favor de nosotros de una manera muy hermosa. Es un cuadro muy hermoso ahí. Ese es el David. Ese es el David que a usted le gusta. Ese es el David. A mí me encanta de Miguel Ángel, ¿sabe qué? El Moisés. El Moisés. Ay, ya sé. Es unos rayos acá. Rayos o cuernos. Parecen cuernos. Todavía no se define qué es. Sí. Pero es hermosísimo, Jimmy, porque dice que cuando lo terminó, le tiró el martillo. Ah. Habla, sí, como habla, jodido, porque es tan perfecto. Y quebró una parte de algo así, no. Eso sí. No sé. Sí le quedó, pero le dijo, habla, porque están... Pero en un brazo se le mira la vena como cuando uno hace un movimiento hacia adentro. Que la única forma en que se resalte así la vena, se le mira. Eso es increíble. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo y wow, me quería traer el Moisés, pero no me dejaron. ¿Y la Piedad? No me dejaron, fíjese. No, fíjese que no pude, estaba tapada, porque estaba en restauración. Estaba en restauración, la Origination. No pude verlo. No puedo. Y otro cuadro, ¿sabe qué me gusta? Es el Cristo Crucificado de Velázquez, del Español, que tiene el fondo negro. No sé si alguna vez lo viste. Ah, ya. Es hermosísimo. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta. Y el otro es de Goya. Es un cuadro que dice El Sueño de la Razón.
produce monstruos. Lo recomiendo un día que lo busque. El cuadro de La Razón produce monstruos de Goya. Es impresionante, a mí me fascina eso. O sea, el día que usted me quiera dar un regalito, dime, un cuadro. Un cuadrito así, está bien. Réplica, porque. ¿Saben lo que? Como Honduras está que es muy caro comprar cuadros, lo que hace es como una litografía, ¿verdad? Es más sencillo para poder tener uno alguna de esas cositas así. Sí. Pero no vas a... ¿Y por qué no metimos este tema del arte? Porque hay que hacer las cosas... Porque Dios nos llamó a hacer de nuestra vida una obra de arte, nos decía Juan Pablo II, ¿verdad? Y la suya es una obra de arte, su vida oscura, clara, gris, ¿tiene blanca... Tiene todo. Una pincelada de todo. Sí. Creo que nuestra vida va entre los sufrimientos, los dolores, las angustias, las alegrías, los gozos y las esperanzas. Dirá Gandhi en este, ¿verdad? Los gozos y esperanzas. Mm-hmm. Feliz día, Jimmy. Saludos también al padre Santos Pablo. Dice, ¿cómo hace para ser tan feliz? Dice, tiene una actitud maravillosa, que Dios me le dé siempre vida. ¿Sabes lo que pasa, Jimmy? Que Dios me ama, fíjate, y yo me siento amado por Dios. Entonces, eso fíjate que a mí me alegra la vida. Sí. Y yo le digo, yo me siento amado por Dios. Y más que Lucía me prometió que me va a dar un cuadrito, entonces, fíjate que me pudo más alegre hoy este día. Ahí van a ver el reel más al rato. Entonces, eso. Y ¿sabes qué? Hay un cuadro que, hay una imagen que me encanta y me fascina, que es Cristo crucificado. Uh-huh. El de mi parroquia, San Martín de Porres, les invito a conocerlo. Es un Cristo que acaba de expirar. Se le nota incluso los dientitos, porque está como dando el suspiro. Uh-huh. Entonces, es hermosísimo. Hay otro, ¿dónde está el otro que es muy parecido al de San Martín de Porres? ¿Sabes dónde está? Está en la Divina Providencia. Él lo ha querido negociar al padre Alberto para que me lo venda, pero no quiere. son como bien gemelos, bien parecidos. Hermosísimos los dos Cristos. Y no me he fijado. Bellos. Y ahí me encanta. Me encanta contemplarlos. Para la Semana Santa, en el viernes, yo siempre le digo a la gente, hacemos un momento de contemplación muy hermoso en la oración, porque ese Cristo es impresionante. Imagínate que yo si un día me fuera de San Martín y me quisieran regalar algo, yo les digo que les acepto el Cristo crucificado. Eso es el Cristo. Claro. ¿Y ahí cómo va a quedar? No, porque ¿sabes? Ahí se acuerda la Divina Misericordia, ¿va? Le doy otro Cristo ahí, mira. Nada, le pide al padre. Me van a ir a buscar con antorcha y todo. Sí. Saludos a Oli Montoya y a Marlene Galo, que nos están escribiendo también. Okay. Padre, ¿cómo podríamos ir ya? Jimmy, vamos a ir terminando con la plática con usted perfectamente. Yo creo que para poder construir nuestra historia, Jimmy, uh-huh, y ser artífices de ella, debemos de aprender a caminar acompañados. ¿Cuál es el rato que yo encuentro más lógica en esto? Los discípulos de Emaús. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? Volvían a Emaús como tristes, derrotados, apagados. ¿Cómo anda usted hoy? Un poquito triste, lo siento un poquito apagado hoy. Me siento como, está pensativo en otras cosas. Entonces, pensativo. Esto hay que rezar por usted hoy. Vamos a tarea a Lucía ahí a Marco para que lo animen. Que le inviten una buena sopa de frijoles para que le despierte con yuca, con pelleja y todo, para que le despierte en el ánimo. Pero deja pelleja que tienes pelo, Jimmy. Esa es la que sabe. ¡No! Es que esa es la que sabe mejor. Es que así la comen los verdaderos hondureños. Verdaderos hombres. Entonces, vuelvo a ese punto antes que los discípulos de Emaús iban tristes. Sí. Y cuando Jesús comienza a caminar con ellos, les comienza a hablar al corazón, dicen ellos mismos, ¿acaso no sentíamos nuestro corazón arder mientras nos explicaba la Escritura? Entonces, yo creo que caminar acompañado es una clave muy importante para ser protagonistas de nuestra propia vida, dejar que el Señor nos muestre el camino y nos enseñe cómo debemos de vivir. Así que ánimo, invitar a todos a ese sentido. Padre. Jimmy, un gusto. Bendiciones. Gracias por acompañarnos aquí en La Plática. Queremos también mencionarles a Qué Cookies. Vean, bueno, aquí ya tenemos nosotros unas estrellitas, pero les voy a hablar de Qué Cookies. Pide tus cookies y llévate la felicidad. Para mayor información, comuníquese al 31-72-8020. Aquí están, miren. Padre Santos Pablo se lleva Jimmy, una. Si quieren que usted le regale una, le escriban a usted, ¿verdad? Si alguien quiere que usted le regale una, que le escriban a usted y se la pidan. ¿A qué cookies? Ah, usted no. Entonces, ¿no está regalando usted? No, regalando. Ah, vale, muy bien. Gracias, Jimmy. ¿Usted va a regalar esa? Muy bien. Sí, se la voy a regalar. Sí, yo la voy a regalar. Gracias, Jimmy. Bueno, y esto fue La Plática.
La plática llegó gracias a Mamatita, tradición y sabor artesanal. Me voy a despedir del padre. Fíjense que antes de irnos, saludos al Ministerio de Música Católico Adoniram de la Renovación Carismática en Ojojona. Saludos a todos ellos. Pero, gracias por escribir. ¿Quién lleva ese grupo? ¿Pedro? No, ser. No sé. Marvin. Dice Marvin ahí. Ah, ok. Muy bien. Saludos a Marvin. Bueno, ese es el nombre que me aparece aquí en WhatsApp. Bueno, nos vamos a la pausa, pero usted no cambie. Soy Yapa TV. En la Clínica Arias Díaz entendemos la importancia de la salud mental en el bienestar general, con un equipo de psicólogos altamente calificados encabezados por Alina Díaz de Arias y Carlos Arias Díaz. Le ofrecemos atención especializada para familias, parejas, jóvenes y adultos. Nuestro compromiso es proporcionarle un espacio seguro, confiable, donde pueda explorar sus emociones y resolver conflictos y encontrar el equilibrio que necesita para una vida plena. Visítenos en Torre Xcala, en la Colonia América. Haga su cita hoy mismo llamando al 9599-1156. En la Clínica Arias Díaz, tu bienestar es nuestra prioridad. Te esperamos. Ando un dolorcito en la garganta que no me gusta. Pucha, qué mal. ¿Te irás a comprar algo a la farmacia? No, ya tengo un plan. ¿Cómo así? Sí, mi plan médico en Clínicas del Ahorro. Lo compré por tan solo 800 lempiras. Este plan sí me cuida, ¿eh? Ahorra para la prima de tu casa, el carro que deseas, ese viaje soñado y todo lo que quieras, porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar. Es poder Ficosa. En Almacenes Tropigás estamos de fiesta con, en nuestro 65 aniversario. Súmate a la diversión y aprovecha las ofertas que no puedes perder. Vení a estrenar con el mejor crédito y tendrás la oportunidad de limpiar tus saldos. Serán 65 ganadores de borrasaldos. Visita nuestras tiendas o contáctanos a través de WhatsApp al 3291-0128. Almacenes Tropigás siempre te da más. San Francisco de Sales Catholic School, ubicada en la Colonia América, atiende los niveles de educación prebásica, básica y media. Una escuela amable que abraza tus necesidades a la luz del sistema preventivo de Don Bosco. Una alternativa educativa que promueve el respeto, la bondad y la paciencia. Búsquenos en redes sociales o comuníquese con nosotros al 8897-2272. Todo por amor, nada por la fuerza. Nosotros continuamos con mucho más en Alegre la Mañana que nos habla Dios. Y como les quiero recordar, el 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Es por eso que nosotros tenemos un tema muy importante para usted esta mañana. Así que pasamos al dispensario. Y se encuentra con nosotros la doctora Carla Andino, cardióloga pediatra, que nos trae un tema muy importante, el cual es la obesidad en niños como factor de riesgo. Buenos días, doctora, ¿qué tal está? Mucho gusto, muchas gracias. En nombre de la Asociación Hondureña de Cardiología, es un placer para nosotros poder compartir algunos temas con la población en Honduras sobre cuestiones importantes en cuanto a la salud cardiovascular. Como primer punto, doctora, ¿cómo podemos definir la obesidad? Bueno, la obesidad es un tema tan conocido y común a nivel de la población y es tan sencillo como el exceso de calorías, exceso de grasa que se distribuye anormalmente en nuestro cuerpo y que puede dar complicaciones importantes. El tema de la obesidad también es muy importante tocarlo y tenerlo en cuenta, y es muy importante porque la obesidad también está en niños y adolescentes. Así es. Antes, en general, los pediatras y las organizaciones a nivel mundial sobre pediatría estábamos en función de lo que era la desnutrición a nivel mundial. Uh-huh. A medida que han pasado los tiempos, se ha visto que la obesidad ha cobrado un papel muy importante, de tal manera que para el 2022 ya teníamos a nivel del mundo más niños obesos que niños desnutridos. Entonces, eso significa que los niños estamos enseñándoles a comer de manera inadecuada.
Eso les causa sobrepeso, les causa obesidad, que puede provocarle problemas tanto en la infancia, adolescencia, pero sobre todo en aquellos momentos cuando ya se convierten en adultos, ¿verdad? Que las enfermedades cardiovasculares en el adulto son la principal causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. ¿Cuáles serían aquellos factores que contribuyen a que los niños puedan tener obesidad, doctora? Bueno, en general hay muchísimos factores que los niños pueden tener y eso favorece a que aumenten de peso y luego se conviertan en niños obesos. Por ejemplo, podemos tener factores que no pueden disminuirse o no se pueden cambiar. Por ejemplo, desde la etapa del embarazo, cuando la mamá de este niño está embarazada y tiene de alguna manera hipertensión arterial, diabetes mellitus, es una mamá obesa, una mamá que es sedentaria, no hace ejercicio. Entonces, estos son factores de riesgo perinatales que hacen que el niño pueda nacer con sobrepeso. Otra de las cosas es, por ejemplo, aquellos niños que están enfermos, digamos, de hipotiroidismo. Estos niños tienen con mayor frecuencia obesidad por su enfermedad. Pacientes que tomen medicamentos, por ejemplo, los que padecen de lupus, pacientes que tienen algún problema renal, que toman esteroides como la prednisona, eso favorece al aumento de peso. Esas enfermedades, esos antecedentes familiares de las mamás o de los mismos hermanos o papás, difícilmente los podamos cambiar. Pero también es importante saber que hay otras situaciones que nosotros tenemos en la casa que sí las podemos modificar. Por ejemplo, el estilo de cómo nos alimentamos a nivel de la familia, que la cantidad y calidad de los alimentos no sean adecuados para ese niño de acuerdo a su edad o a su talla. Además de eso, por ejemplo, favorecer a que el niño no haga ejercicio, que sea sedentario, las pantallas, la televisión, los juegos de video. Eso hace que los niños consuman más alimentos y se ejerciten menos. También es importante saber que para la obesidad es importantísimo el horario del sueño. Los niños que no duermen adecuadamente, que se quedan altas horas de la noche jugando, y eso les consumen más alimentos durante el día y también durante la noche. Entonces podemos ver que tenemos enfermedades, fármacos, antecedentes de la familia, pero también algunas situaciones en el aumento de la ingesta de los alimentos y disminución del ejercicio. Y esos son los factores que más afectan. Entonces, como decía usted, entonces el estilo de vida influye mucho en que los niños también puedan tener esta obesidad. Pero también hay impactos que los estilos de vida familiares provocan dentro de los infantes. Sí, yo creo que tal vez el concepto anterior en general en la población y sobre todo en las poblaciones de los países en vías de desarrollo era que el niño gordito era el niño sano. Sin embargo, hemos visto ahora que tanto los niños que no tienen una nutrición adecuada, están desnutridos, están enfermos, así como los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces las familias tenemos que ponernos en función de hacer una buena técnica de alimentación, un estilo de vida saludable que es como se llama. La orientación tiene que ser inclusive antes de nacer. O sea, los papás tendrían que tener una consulta prenatal con el pediatra y desde ese momento se van detectando los factores de riesgo de la familia. Se le va enseñando a la mamá cómo debe alimentar a su bebé desde el momento del nacimiento, lactancia materna exclusiva, sin utilizar fórmulas si no son importantes, cómo introducir cada uno de los alimentos en cada etapa del niño. Entonces esto ayuda a la familia. Además de eso, ofrecer más agua que bebidas azucaradas, refrescos de efervescentes o de soda, jugos de caja o de lata que realmente no tienen ninguna vitamina ni nada, sino que solamente son agua con azúcar. Entonces esta formación de la familia es sumamente importante. En todas las familias deberíamos de proporcionar la oportunidad del ejercicio. Como somos en familia, ir a caminar, pasear con las mascotas, ver si nos interesa algún deporte. Y eso hace que las familias se vayan constituyendo en una familia saludable. No después, cuando ya tenemos los problemas, tener que decirle, no, estamos a dieta. Esa palabra dieta genera mucho estrés y no causa ningún cambio en los muchachos y sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es tan difícil hacer cambios de estilo de vida. Como decía usted, el estilo de vida también es muy importante dentro de la familia. Y cuando no se realizan, también hay consecuencias. ¿Cuáles serían estas, las cuales afectarían a los niños? Bueno, las consecuencias son tanto físicas como emocionales. Consecuencias, por ejemplo, desde el aparato musculoesquelético,
las articulaciones de la cadera, las articulaciones de la rodilla, los pies son pies planos por el exceso de peso que el niño tiene que llevar en sus piernas. Uno, dos, por ejemplo, hay cosas importantísimas como aumento de la presión arterial. Uh-huh. En los niños, inclusive niños 8 o 10 años que son obesos, estos niños tienden a hacer aumentos de la presión arterial que requieran medicamentos. También es importante saber que si un niño es obeso, tiene aumento de la resistencia a la insulina y puede llegar a ser diabético. También es aumento de los lípidos o el colesterol y triglicéridos en los niños obesos, es sumamente frecuente encontrarlos, hígado graso, alteraciones del sueño, apnea del sueño, asma bronquial que tienen episodios muy frecuentes, pero no solo es en la parte física, también afecta la parte emocional, son niños más apartados, son niños que no se incorporan dentro de los grupos, tienen dificultades con la compra de ropas, cómo se ven con los uniformes, con el uniforme de educación física y tienden mucho a la depresión. Esas consecuencias son propias de la obesidad, ¿verdad? Cuando los niños están en la escuela o están en el colegio. ¿Juega algún papel importante la genética, doctor? Por supuesto que sí. Los antecedentes familiares hereditarios son sumamente importantes para los niños y eso los tenemos que detectar muy temprano. Digamos, familiares que hayan muerto de una enfermedad cardiovascular antes de los 55 años, por ejemplo, de un infarto o de un derrame cerebral, papás o mamás o hermanos mayores que sean obesos, mamás o papás que padezcan de triglicéridos y colesterol altos, hipertensión. Estos antecedentes familiares son sumamente importantes para los niños. Entonces, es ahí donde tenemos que enfocarnos. Si bien es cierto, esos antecedentes hereditarios no los podemos eliminar, pero si el niño come adecuadamente en cantidad y calidad, no es un niño sedentario, hace ejercicio, uh-huh, seguro que estos antecedentes los podemos limitar y no van a llegar a corresponder a una enfermedad importante en este niño cuando él sea adulto. ¿Existe algún tratamiento a los cuales los padres puedan decir voy a llevar a mi niño al pediatra para que pueda tener una mejor calidad de vida, también tener distintas formas de alimentación, hacer ejercicio? Bueno, el tratamiento de la obesidad en la infancia, uh-huh, es la prevención. El prevenir la obesidad es el tratamiento fundamental, uh-huh, que podemos tener. Y eso se inicia de la etapa, como les explicaba anteriormente, la etapa del lactante. Uh-huh. La forma de alimentarse, la forma de hacer ejercicio, las meriendas que se le ofrecen, aumento de la ingesta de verduras y frutas, yogur que no tengan tantas calorías. Eso es una forma de manejarlos en la infancia. Si bien es cierto, cuando tenemos niños que ya están enfermos o se llama obesidad mórbida, pueden existir ahora, la FDA ha aprobado algunos medicamentos para la obesidad que se han utilizado en adultos, en los niños, son raros los casos que tenemos que utilizarlos. Por supuesto, hay cirugías que también se hacen en adultos que se han aprobado, pero en casos muy específicos en la infancia. Por eso la idea de esta charla del día de hoy, uh-huh, es conocer cuáles son los factores de riesgo de la obesidad para que los podamos prevenir en vez de tratarla después. ¿Cómo puede hacer aquellas familias, porque sabemos que es muy difícil cambiar un estilo de vida, más en los niños, porque están apegados a comer comida chatarra también, comida dulces, entonces es muy difícil cambiarle un estilo de vida a un pequeño? También están los abuelitos, también como le comentaba yo, hay muchos casos de que hay niños que prácticamente están sobrepeso. Y por más que la mamá quiera hacerlo bajar de peso, el abuelito le dice, no, es que no le das lo que él quiere. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Tendrían que ir juntos a un nutriólogo o cómo sería la situación? Yo creo que este manejo y prevención de la obesidad en la infancia es de toda la familia. Toda la familia que esté involucrada en la educación del niño. Si es una familia núcleo, papá y mamá, hijitos, pues el papá y la mamá tienen que estar los dos en un solo sentir. Si la familia ya es una familia extendida, donde involucramos los tíos, los primos, la abuelita que los cuida o la misma persona que les ayuda en la casa, es platicarlo todos, es ayudarnos todos, no es poner al niño a dieta, es enseñarle a un estilo de vida saludable que no solo va a beneficiar al niño, va a beneficiarlos a todos, porque al final de cuentas la obesidad estamos previniéndole en la infancia y adolescencia para que sean adultos saludables. Y si los papás
probablemente no tienen un estilo de vida saludable porque existe comida chatarra, exceso de azúcares, exceso de calorías en la casa, seguro que todos comen lo mismo. Entonces yo pienso que sí, esa es la plática para todos, pensar que el apoyo es de todos y que a todos les va a beneficiar. Entonces creo que sí, todos tenemos que estar en pro del niño, no el niño a dieta, es una familia con un cambio de estilo de vida. Para que este niño sea sano, los adultos sean más saludables y los demás hermanos y los hijitos, cuando lleguen adultos, sean adultos saludables. ¿Eh? Para ir combinando, doctora, este tema muy importante que sé que en casita le llamó mucho la atención, últimos consejos para que los padres, para que puedan prevenir a tiempo la obesidad y evitar enfermedades cardiovasculares. Bueno, consejos importantes. Número uno, trabajarlo en familia. Hacer las meriendas con frutas, con vegetales. Hacer la cantidad de calidad del alimento y las cantidades en desayuno, almuerzo y cena. Número tres, evitar el consumo de bebidas que sean azucaradas. Proporcionar agua a los niños en los alimentos. Tres, hacer de la casa una casa que puedan promocionar o promocionar el deporte. O por lo menos el ejercicio. El ejercicio es básico, una vez al día, una hora, es lo que todos deberíamos de realizar ejercicio. Si no, pues por lo menos 30 minutos, un día sí y un día no. Eso es a todas las personas. Por supuesto que los niños menores de 5 años hacen su actividad libre y eso es beneficioso para ellos. Ya cuando empiezan a la escuela y son sobre todo en el colegio, los adolescentes, es más difícil, pero se le tiene que proporcionar para que fortalezcan sus músculos, que hagan aeróbicos y eso les va a ayudar a tener grupos de amigos que puedan hacer la misma inversión de tiempo en el ejercicio. También es importante saber que el horario de sueño es básico para proporcionar una nueva ítem importante para la obesidad. Ver que los muchachos, digamos los adolescentes, tienen que dormir por lo menos 8 a 10 horas todas las noches. Los niños más pequeños, digamos los que están en la escuela, son de 10 a 13 horas. Y así vamos aumentando la cantidad de horas, pero tienen que ser rigurosos. No consumir estimulantes, no usar pantallas previo al sueño, hacer una rutina todos los días, el horario de acostarse y de levantarse, que le va a beneficiar para la escuela, pero también va a beneficiar a no consumir alimentos extra durante la noche. Y esto va a apoyar cada uno de los familiares para hacerlo, como digamos las familias, los fines de semana, las vacaciones, programar actividades que sean agradables para todos y que puedan favorecer al estilo de vida saludable, menos pantalla, más ejercicio fuera de la casa, hacer un menú de alimentos con toda la familia, ¿verdad? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son las que favorecen? Y con eso pueden hacerlo con ellos y así los niños pueden ver las ventajas de los alimentos, platicar sobre la nutrición, platicar sobre los colores, a los niños chiquitos se les enseña diferentes formas y eso es como una inversión de tiempo que lo pueden hacer juntos y eso es una forma todos los días de tener más actividades en familia y que sean para un beneficio de su salud. Gracias, doctora. La verdad que es un tema muy importante en el cual nuestros televidentes y cada uno de nosotros tiene que tener presente para poder cuidar pues, nuestra salud cardiovascular. Le agradecemos este día y recordarles a ustedes que este mes se celebra el mes del corazón. El 29 de septiembre están realizando muchas actividades y esta semana también vamos a estar hablando temas muy importantes. Y de esta manera nosotros vamos a una pequeña pausa, pero no se despegue de Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Llantirama, los más grandes en llantas industriales y agrícolas. Buckshot Rent a Car, viaja sin preocupaciones y descubre lugares encantadores. Elige bien, elige Buckshot. El juego de la vida es hoy. Chequea tu salud en Laboratorio Hueso Arias. Solaris, 30 años produciendo ahorros con energía solar. Jardín Escuela Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Sí.
seguimos nosotros aquí en Alegre la Mañana, ya casi las 12 del mediodía, Katherine. Ya casi las 12 del mediodía, pero yo tengo una información muy importante para usted, Jimmy, y para usted, querido televidente, así que ponga muchísima atención, porque llegó el momento de vacunar a nuestros niños y niñas por un Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Asiste al centro de salud o puesto de vacunación más próximo a tu vivienda. Y como dice Máximo, las vacunas salvan vidas, dan protección. Así que, bueno, esa es una información de la cual están invitados todos a poderse vacunar. Pero yo también te traigo más información, en este caso de Larach y compañía. Don Castor llegó a Choluteca. Ahora nos puedes encontrar en la zona sur del país. Estamos ubicados en el Boulevard Mauricio Oliva, contiguo al Instituto Vida Abundante. Larach y compañía, número uno en economía y número uno en ferretería, Katherine. Información es muy importante, así en casita usted tome mucha atención. También tenemos una nota, Jimmy, le quiero comentar, de Nuestra Señora la Merced, así que le invito a que usted también la pueda ver. Hoy, 24 de septiembre, miles de fieles celebran con gran devoción a la Virgen de la Merced, conocida como la Madre de la Misericordia. Esta festividad resalta la protección y el consuelo que la Virgen ofrece a quienes buscan su intercesión, recordando su papel como guardiana de los más necesitados. La devoción de la Virgen de la Merced tiene sus raíces en el siglo XIII, cuando fue designada como patrona de la Orden de los Mercedarios, fundada con la misión de liberar a los cristianos cautivos. Desde ese entonces, su imagen ha sido un símbolo de libertad, esperanza y compasión. En muchas partes del mundo, las iglesias se llenan de flores y plegarias, los altares se iluminan y se realizan procesiones en honor a la Virgen de la Merced, la cual representa la misericordia divina y la promesa de ayuda en los momentos más difíciles. Que en este día la Virgen de la Merced derrame su amor y protección sobre todos, brindando paz y consuelo a quienes enfrentan adversidades y recordándonos la importancia de la fe y la solidaridad. Bueno, ahí tenemos nosotros esa información de Nuestra Señora de la Merced, así que felicitamos y le mandamos un fuerte abrazo a todos los frailes mercedarios también que tienen como patrona a esta advocación. Mariana. Sí, la verdad que hoy, pues también creo que en la Iglesia de la Merced, ahí en el centro de Tegucigalpa, habrá una Eucaristía, si no estoy equivocada. Así que después, más adelante, vamos a darle un poco más de información. Sí, mucha más información. Tenemos también noticias porque la Jornada Mundial de la Juventud, en este caso, que va a ser en el 2027, esto en Seúl, en Corea del Sur, ya tiene logotipo. Así que lo vamos a ver en pantalla. Y este es el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser llevada a cabo en la ciudad de Seúl en el año 2027, Katherine. ¿Qué significa el logo, Jimmy? ¿Tiene ahí el significado? Fíjese que, bueno, se ha hecho y se ha tratado de mantener estos colores coreanos, comúnmente el rojo, el azul, muy significativos, también forman una cruz. Forman una cruz. Y ahí estamos viendo nosotros eso, ese nuevo logotipo de la Jornada Mundial. Seguramente ahí estamos viendo las letras World Youth Day, ve la W en este lado, está la Y y también está, ¿cómo es que se llama? La D, están las tres, están las tres letras, ahí estamos nosotros compartiendo y ya le vamos a mencionar mucho más. Esto también tiene el lema, tengan valor, yo he vencido al mundo. Este es el lema elegido también por el Papa Francisco para la 41 Jornada Mundial de la Juventud, conformando una cruz inspirada en el arte tradicional coreano, formada por dos pinceladas, una hacia arriba y otra hacia abajo, que simbolizan el vínculo entre el cielo y la tierra y el cumplimiento de la voluntad de Dios. El azul y el rojo, los colores de la bandera coreana, recuerdan respectivamente la vitalidad y la fuerza y la sangre de los mártires. También hace referencia al tema del coraje, mientras que el amarillo que brilla detrás de la cruz representa a Cristo, luz del mundo. Miren qué interesante. Cada uno de estos pequeños trazos tiene su significado. Así que ya está totalmente listo este logo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Ese es el que vamos a estar viendo. Y nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Alegre la mañana que nos habla de Dios. Bye, bye.